Somos platensaloancho.com.ar, la transmisión de la pasión marrón y blanca, transmisión que llega a ustedes por internet a través de www.platensaloancho.com.ar y que va a llevarles a ustedes, sí, a todos los hinchas del marrón, todos y cada uno de los partidos en los que el Calamar esté jugando por este torneo 2019-2020 de la Primera Nacional. Y aquí estamos ubicados en el Estadio Ciudad de Vicente López, en el Templo Calamar, más precisamente en la cabina número 2, en la que ya nos acoge fecha a fecha en el Templo de Platense y, por supuesto, a lo largo y a lo ancho de todo el Estadio Ciudad de Vicente López. Por eso me voy a presentar a todo este maravilloso staff que va a estar haciendo la cobertura de este Platense Belgrano de Córdoba, partido que disfrutaremos a partir de las 21:10, por supuesto, a través de Platense Lo Ancho. En las cámaras estaremos bajo las manos de Pitu Vialet, por supuesto, con la cámara 1. Y en la cámara número 2 tendremos un tándem. En primer tiempo estará el amigo Tom Pertuzzi, diseñador gráfico también de Platense Lo Ancho. Y el nuevo integrante, el último integrante de Platense Lo Ancho, el señor Nicolás Pampín, que estará allí reemplazándolo en el segundo tiempo a Tom para que descanse, por supuesto, en esta fresca noche de Ciudad de Vicente López. Estamos, claro, por supuesto, ante las fotos de la señorita Ixaluna, que va a estar, por supuesto, encargada, como siempre, de tomar todas las imágenes del partido que ustedes disfrutan en las próximas horas a través de la página. El señor José Luis Nueva con todo el minuto a minuto, con las crónicas, con el postpartido. Bueno, todas las redes sociales, ustedes ya saben, el señor José Luis Nueva es el encargado de llevarlas adelante. Y estamos, claro, me vengo a la cabina porque estamos bajo las manos mágicas del señor Lucas Merlos, claro, el operador técnico de las transmisiones de Platense Lo Ancho. Él es el encargado de esta animalada de transmisión que puede disfrutar y que merece disfrutar el hincha de Platense. Hoy a tres cámaras, con repeticiones, bueno, a todo trapo, a todo color, como se dice en la jerga. Así que la presentación para Lucas Merlos, el operador técnico de las transmisiones de Platense Lo Ancho. Y ahora sí, me voy a presentar a mi mano derecha, como siempre lo digo, mi mano derecha, porque cuando nos damos vuelta, así queda ubicado. Hablo del comentarista de las transmisiones de Platense Lo Ancho, hablo del señor Agustín Trepiana. Lo presento, lo saludo. Muy, pero muy buenas noches. Muy, pero muy buenas noches, ese. Vaya la presentación para el relator de las transmisiones de Platense Lo Ancho. Gracias. Bueno, ese, de nuevo acá, después de la larga vuelta de Mar del Plata, cuando Platense cayó 2-0 con el conjunto de Alvarado. Otra vez, uno de los equipos más pobres del torneo, Platense fue ampliamente superado. Creo que no contamos un tiro al arco, si no me confundo, en el partido anterior. No hubo tiros al arco por parte de Platense, si bien el partido fue chato, tirando a malo por parte de ambos conjuntos en el primer tiempo. En el segundo, el que tomó las riendas de lo que hubiese sido su posterior victoria fue el conjunto local, el conjunto de Alvarado, para conseguir su primer triunfo en el torneo. Platense había venido, aparte de caer ante Guillermo Brown, otro de los más pobres del torneo, otro de los que todavía no había ganado, y lo hizo aquí, en el Estadio Ciudad Vicente López, así que se vuelve a presentar luego de esa derrota, luego del triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto, última vez que jugaron, última victoria acá, y con la particularidad de que también dirigió Yamil Pozzi, quien va a ser de árbitro hoy. Claro. Fue el único partido que dirigió en el torneo, lo hizo en la victoria de 3-1 por 3-1 ante Estudiantes de Río Cuarto, el único partido que perdió el conjunto cordobés, el otro conjunto cordobés, porque hoy, claro, Platense recibe a Belgrano, los de Alberdi, que arrancaron, contrariamente a Platense, arrancaron mal el torneo, los que supieron ser, o los que se decía que iban a ser cabeza de grupo con Tigre. Bueno, los dos rivales más difíciles, entre comillas, en lo que eran los papeles antes del arranque del torneo, eran Belgrano y Tigre. Bueno, Belgrano cayó en la zona de Platense, arrancó mal el torneo, no así Platense, que empezó ganando sus dos partidos. Platense cayó y hoy Belgrano remontó, hace tres que no pierde, Platense al revés, hace tres que no gana, así que viene en condiciones adversas un conjunto calamar que empezó a caer no en un bache futbolístico, sino en un bache anímico también, sumado a las incesantes lesiones que parecían que en algún momento iban a terminar. No, se lesionó Curuchet, se lesionó Bazán, que hoy vuelve, y ahora ayer, anteayer, ya se dio a conocer el grado de lesión de sus Bieles. Sí. Por lo tanto, Platense hoy no contará con su 9 titular y con su 7 titular. Muy difícil así también para Fernando Ruiz conseguir un esquema repetido, conseguir un 11 inicial, que se empiece a entender, que empiecen a mostrar un poco de fútbol asociado, como bien conocía la forma de jugar este equipo. Hoy le está costando eso a Fernando, y bueno, lógicamente, más allá de los resultados que no se le pudieron dar, las lesiones no lo vienen ayudando, así como desde el primer día que estuvo acá, y desde siempre Platense tuvo estos problemas musculares, físicos. Es un tema muy difícil, muy delicado, y hoy Platense va a armar un 11 raro, entre algunas variantes tácticas y otras forzadas. Vamos a ver cómo se entienden en una nueva presentación acá en el Estadio Ciudad Vicente López por la fecha 6. Bueno, y me sonrío en realidad cuando dijo cambios, porque una variante táctica quizás no vista en Platense, porque la formación ya pegada, por supuesto, por el departamento de prensa del Club Atlético Platense, también la de Belgrano hace un rato largo ya pegadas ambas formaciones.
Platense desde el vamos, en la formación que generalmente se acomoda con un 4-4-2 o en estos comienzos de torneo se acomodaba con un 4-3-3 ya bien definido, Platense sale con un 4-5-1. Para ser más detallista, con un 4-4-1-1. Bueno, como Rossi como único punta, Bazán como un mediocampista, ¿no? Bueno, en ascenso, puesto natural. Claro, y Borrego haciendo las veces de enganche, ¿no? Creo que quizás lo que muchos queríamos ver, ¿no? A Borrego, Elías Borrego, realmente jugando en su posición, que es la de enganche, ¿no? Claramente. Sí, hoy Elías que va a estar acompañando también a Ramírez, un mediocampo que se va a estar conociendo de memoria en un esquema nuevo. Y vamos a ver cómo presenta Platense esta nueva formación, este nuevo equipo para volver al triunfo, ¿no? Para después del empate con Chicago, la derrota con Guillermo Brown y la derrota luego con Alvarado, volver a la victoria que necesita justamente para volver a meterse en el lote de arriba, en el lote del reducido de Platense Belgrano, que están en situación similar en cuanto a la tabla de posiciones. Recordemos, Platense sexto, Belgrano quinto. Y necesitará empezar a despegarse porque, claro, si nosotros nos paramos a ver en la tabla de posiciones, Platense está muchísimo más cerca del último puesto. Claro. No hay promedios, sí. Que es algo a tener en cuenta, obviamente. Y está muy lejos de la punta, ya con un Estudiantes que arrancó imparable. Había ganado el fin de semana también por sexta vez consecutiva, 18 puntos. Hoy Platense se ubica a 11 de la punta y a tan solo 3 de la zona de descenso que ocupa Ferro actualmente. Bueno, claramente es una situación preocupante. Mientras, bueno, le cuento a la gente que estamos viendo, mientras seguimos haciendo la previa, estamos viendo las imágenes del último enfrentamiento entre Platense y Belgrano por Copa Argentina. 32avos de final. Ganó Platense 1-0 con gol de Iribarren de cabeza o de Bochino. De Bochino, de Manuel Bochino de cabeza. Claro, Iribarren lo había hecho contra la Madrid, contra General La Madrid. Bien lo que decía el comentarista de las transmisiones de Platense Lancho, el señor Agustín Trepiana, que Platense está a 3 puntos de Ferro, que es el último, o de Chicago, que son los dos últimos. Los separa en realidad solamente un gol en la diferencia de gol, valga la redundancia. Pero Platense a su vez se encuentra a 11 puntos del puntero, que es Estudiantes, el conjunto de Caseros, que Platense enfrentará el lunes que viene, 18:10. Lo preocupante quizás no es Estudiantes, que arrancó, sí, de la verdad, de una manera única, asegurando la punta de acá 2 fechas, de una manera irreversible. Pero más atrás están Atlanta y Estudiantes, que están con 13 puntos. Platense lo tiene a 6 puntos, Atlanta y Estudiantes. A ver, por encima de Platense están Morón e Independiente Rivadavia Mendoza, ambos con 9, y el propio Belgrano con 8 puntos. Sacando estos 3 que están a 1 y 2 puntos, que son alcanzables entre comillas, por decirlo de alguna manera, hoy Platense necesitaría, para alcanzar el segundo y el tercer puesto, 6 puntos, de los cuales hoy tendría que conseguir 3 y ganarle al propio estudiante la semana que viene, rezando que Atlanta y Estudiantes de Río Cuarto pierdan para poder acomodarse en los puestos de arriba. Esto salta una alarma. Lo dijimos el año pasado, lo vamos a decir este año y lo voy a repetir, me voy a cansar de repetirlo. La Primera Nacional será una verdadera carnicería y aquí están las claras, porque entre el último y el séptimo hay 3 puntos de diferencia. Estamos hablando un pelotón de 10 equipos, 11 si quisiéramos contar a Belgrano también, con 4 puntos de diferencia, nada más y nada menos. Belgrano con 8 y Ferro, que es el último, con 4. Bueno, igual, por cómo se da la situación ese, vos decías que Platense tiene que visitar a Estudiantes, hoy tiene que jugar con Belgrano. Yo creo que a Platense le conviene esto, porque a Platense, tanto en el torneo pasado como en este, se le complicó a los equipos que no proponían juego. Hoy no creo que Belgrano venga a aguantar el punto. Yo creo que Belgrano va a venir a buscar otro triunfo, va a venir a buscar eso que en el arranque del torneo parecía que iban a conseguir, que era justamente estar en la punta. Algo impensado que Estudiantes y Atlanta, y bueno, y Estudiantes de Río Cuarto también, 3 de los recientes ascendidos, estén actualmente en las primeras posiciones. Porque, bueno, también si seguimos contando, Morón, que ascendió hace un par de años, es, bueno, Belgrano, que baja de la B, todo, una B nacional que se ha movido bastante con todos los cambios que hubo en este último tiempo en la primera y la cantidad de ascensos que hubo del Federal A y de la B Metropolitana. Bueno, hoy 2 de los equipos menos pensados están en la punta, de Belgrano, que era de los que más parecía que iba a pelear y de los que más juego creo que tiene en cuanto a nombres. Luján, Noir, tiene Juapeguetti, bueno, tiene varios nombres bastante importantes que ya en el inicio del torneo decían, bueno, Belgrano se está llevando todos los jugadores, parece que se va a armar un plantel para salir campeón de punta a punta. Bueno, la cuestión es que Platense tiene que jugar con esto, tiene que saber jugar con que Belgrano lo vaya a buscar y Platense no pararse de contra, sino tener los espacios para poder generar juego, para poder tocar la pelota y no
tratar de meterse con un equipo que se encierra atrás, que juega más a lo defensivo. Y yo creo que sin que se repliegue Belgrano puede llegar a generar un buen fútbol que hasta el momento no lo está consiguiendo. Sí, bueno, creo que quizás en la zona B se ve otro panorama. También en la zona A se lo termina viendo a Estudiantes muy arriba, ¿no? Ganó 6 de 6, es prácticamente una odisea lo del conjunto de Caseros, que da a las claras que no va a ser fácil para nadie. Pero del otro lado, en la zona B quizás es distinto, porque es lo que le decía recién, hoy Platense, estando séptimo, está a 11 puntos del primero. Mientras que entre el último de la zona B, o los últimos de la zona B, que son Almagro y Chacarita con 3 puntos, al primero hay nada más que 9 puntos. Estamos hablando de que en la zona A hay 14 puntos de diferencia entre el último y el primero, promediando la fecha 6, terminando la fecha 6, porque Platense cierra la fecha 6. Obviamente ya vamos a estar contándoles un poco el minuto a minuto de los partidos que se están jugando ahora. Pero da las claras que no va a ser fácil, lo veníamos diciendo desde el principio de torneo. Mientras empezamos a ver, disculpe que vaya interrumpiendo la conversación que tenemos con Agustín, el último partido por torneos regulares entre Platense y Belgrano de Córdoba fue aquí en Vicente López, 0-0, fecha 33 de la B Nacional. Partido en el que Platense casi consumaba su descenso a la primera B Metropolitana. Déjeme de no tener un buen recuerdo de ese día. No sé si fue ese partido o qué, pero realmente me fui bastante triste de la cancha porque casi ya no había vuelta atrás. No, pero bueno, tenemos un recuerdo un poquito más feliz en el último tiempo. El último encuentro que jugaron Platense y Belgrano de Córdoba fue la Copa Argentina del 2018, en la cual decías recién que vencía con gol de Bochino de cabeza. Y ahí empezaban las malas, ¿no? Porque una vez que le ganó a Belgrano y luego a la Madrid, fue que vino la lesión de Curuchete, y yo creo que ahí fue un antes y un después. Porque Platense hasta ese momento era Curu dependiente, creo, como varios lo sabían denominar. Y hubo un antes y un después en el ciclo Ruiz, luego de la lesión de Curuchet, en esa misma Copa Argentina del 2018. Hasta el momento no supo conseguir un jugador que, salvo Palavecino, por momentos no supo conseguir un jugador que sea conductor, un jugador que sea preponderante y un jugador que digas, bueno, de la nada te puede ganar un partido, de la nada puede decir, si el equipo está mal anímicamente, te agarro el partido y te lo cambio, le cambio la cara a un encuentro que no está teniendo un destino optimista, por así decirlo. Bueno, hoy me parece que Platense carece de ese jugador porque no está Curuchet, le costó la salida de Palavecino, y Borrego, que venía en buen nivel, todavía no termina de ser 100% titular. Así que de esto de que hablábamos en la previa, de que Ruiz todavía no puede conseguir ese 11 titular, ese 11 que se conozca de memoria, le está costando bastante caro. Y bueno, ahora con lo que decíamos de aparte de la buena racha de Estudiantes, se le está complicando mucho ponerse a pensar en un primer puesto hoy por hoy. Sí, porque para que eso suceda, creo que Estudiantes tendría que perder varios partidos. No viene mostrando mal fútbol Estudiantes. Quizás algún otro partido, el de San Juan, quizás lo ganó un poco más de carambola, el de Santiago, pero después ha sabido plantear muy buenos partidos el equipo de Caseros. La verdad que, bueno, ya levanto una alarma porque hay un primer puesto que está ocupado de aquí a las próximas dos fechas. Está bien, tiene 5 puntos de diferencia con el segundo. Se entiende que, más allá de perder algún punto, también depende de que los otros dos ganen los dos y pasen arriba. De ser así, tendríamos ya un pelotón de 3 arriba, bien despegado, de los cuales los 3 son ascendidos, recién ascendidos. Y en cuanto a nivel de fútbol, me parece que por lo que vi en el último tiempo es muchísimo más Atlanta que Estudiantes. Estudiantes es un equipo muy friccionado que juega a la B Metro y, como decías vos, ganó partidos sobre la marcha, sobre los últimos minutos, con goles de cabeza también. Muchos jugadores de Estudiantes. Va a ser un lindo duelo el lunes que viene en las áreas, ¿no? Cada córner que caiga tanto en el área de Platense como la de Estudiantes va a ser un duelo bastante importante en materia aérea. Y hoy veremos a lo que juega Belgrano. Si va a ser... El último partido ganó 3-1 con Temperley. No dependió de Luján para ganarlo. Tuvo un buen juego colectivo, algo que no se ve en la B Nacional generalmente, en el ascenso tampoco. Un planteo con pelota al pie, con pelota rasante al piso. Eso es lo que se vio, o lo que vi por lo menos yo en el último partido de Belgrano. Se va a hacer un lindo encuentro hoy de vuelta, hoy me parece, acá en el Ciudad Vicente López.
A vos no te gusta que repasemos las estadísticas, así que no voy a tirar la estadística de Belgrano. Sí, 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 repásela. La decimos, si querés, bueno. Dígalo. Hace 15 partidos que Belgrano no gana en condición de visitante. Sí, señor. Así que está todo dado para que hoy se lleven los 3 puntos los dirigidos por Alfredo Berti. Y tampoco ganó nunca en el estadio Ciudad Vicente López. Bueno, contra racha Platense ya sabemos que termina levantando justamente estas estadísticas adversas. Por eso no lo quería decir, pero bueno, en fútbol puede pasar cualquier cosa aquí. Además, tenemos el historial, por supuesto, de partidos entre Platense y Belgrano, donde se jugaron 20 partidos entre, obviamente, Copa Argentina, Primera División y B Nacional, de los cuales 4 ganó Platense, contando, por supuesto, el 1-0 por Copa Argentina del año pasado, 12 empates y 4 victorias también para el conjunto cordobés, que, bueno, da las claras que va a ser un partido chivo. Estamos hablando de 20 partidos jugados, 4 ganados para cada uno y 12 empates. Una verdadera barbaridad, ¿no? De paridad. Bueno, más o menos es lo que veníamos hablando en Cancha de Chicago, donde tantísimos partidos han jugado Platense y el Torito y decíamos, promediamos los 2-3 goles. Bueno, terminó habiendo 2 goles este partido. Entonces, creo que acá se va a dar a las claras lo mismo. Partidos de pocos goles, cerrados, cerca del empate. Ojalá Platense pueda empezar a levantar cabeza y empezar a entender que es importantísimo ganar de local en esta Primera Nacional 2019-2020. Y se hablaba ya de la cantidad de equipos que bajaron de la Superliga, de la calidad de planteles que se estaban armando, que iba a ser un torneo bastante difícil. Y yo creo que Platense, más que pensar en reducido, debería pensar en que no tiene ese colchón de puntos que generó el torneo pasado y no va a tener que descuidar la cola, claro, porque Ferro, así como ganó el partido pasado con Chicago, puede tranquilamente levantar cabeza y, bueno, Chicago, otro de los equipos que está último, que Platense no le pudo ganar, y cualquiera que levante cabeza en 2 fechas te dejan ahí cerquita, relojeando otra vez el puesto de descenso, que repetimos, no hay promedios. Y Platense lo separan solamente 3 puntos de Ferro. Así que deberá cuidarse Ruiz, deberá tener esto en cuenta. Y deberá, como decías vos, ese asegurar, aunque sea no perder de local, para que no sumen los otros equipos. Eso va a ser vital para que Platense tenga una B Nacional lo más amable posible, sin llegar a las últimas 5 o 6 fechas pensando en un posible puesto de descenso. 5 minutos ese nos separan del inicio del partido. Sí, señor, 5 nomás nos separan. Ya los planteles, ambos, se fueron al vestuario esperando por minutos nomás. No mucha gente en el estadio, creo que me parece que había bastante afuera. Recién me contaban los chicos que estaban llegando. Pero bueno, el horario, a ver, el horario podría haber sido un poco más amable también, ¿no? A partir de las 20 horas, lunes, día laboral, bueno, quizás termina siendo complicado para todos, ¿no? Los que tienen que venir al Vicente López, más que nada no por el horario de llegada, sino por el horario de salida, porque el partido terminará promediando las 23:30 de la noche, y eso, aunque uno no lo crea, termina siendo contraproducente, ¿no? Cuando uno juega de local. Platense jugará la semana que viene, el lunes, 18:10, en cancha de Estudiantes de Caseros, ¿sí? Peor horario. Sí, peor horario todavía. Tendremos que ver cómo nos acomodamos. Habrá transmisión de Platense, Ancho, quédese tranquilo. Y la siguiente fecha, Platense estará recibiendo en Vicente López, a San Martín de San Juan, el día sábado 5, si no me equivoco, de octubre, a partir de las 17 horas, me parece que era 17:10, Agus. Hoy nos llegaba la foto con la planilla, ¿no? De AFA, sí, 18:10, tenía razón aquí el comentarista, sábado 5 de octubre, 18:10. ¿Sabe que me está comentando el señor Andrés Picciones? Que el partido del lunes de la semana que viene, Estudiantes en Caseros, serán las 21:10. Fue movido el partido, lo cambiaron. Bueno, no estuve atento a las redes, así que sepa disculpar, hincha de Platense. Iba a ser 18:10, lo han cambiado a las 21:10 el partido en Caseros.
Bueno, mejor, creo que nos enteramos juntos porque no tenía la novedad. Bueno, atento Andrés. El señor Andrés, siguiendo la transmisión. Claro, productor general de Platense el Ancho, abrazo grande para él. Nos decía, ya lo hablamos por acá. Bueno, la verdad. Estaba leyendo el reproche, sí. Se ve que se lo perdió el relator y el comentarista también. Bueno, puede pasar. Bueno, ¿no? Alguno que nos escapamos de la facultad, ¿viste? Se complica a veces leer todo, pero. Exactamente. 21-10, entonces informadísimo ya la gente del otro lado. Escuchamos la voz del estadio mientras comentaba el equipo. Ahora ya lo vamos a repasar cuando salgan a la cancha de la mano de Lucas Merlos. Vamos a ver el plantel que paró Fernando Ruiz para recibir esta noche el Pirata cordobés. Y las variantes ya las vamos a repasar una por una para mantener informado justamente al hincha de Platense. ¿Cuándo sale Belgrano? Te dejo ese con los comentarios. Sí, señor, sale Belgrano, sale el Pirata cordobés al campo de juego. También sale la terna arbitral, claro, encabezada por el señor Yamil Pozzi a la cabeza. Asistente número 1, Mariano Rossetti. Asistente número 2, el señor Maximiliano Castelli. Cuarto árbitro, porque va televisado a través de dónde, Agus. De platensealoancho.com.ar. Es el señor Darío Sandoval, el cuarto árbitro de esta noche aquí en Vicente López. Eyectados salen los asistentes a controlar ambas redes de ambos arcos, claro que sí, con una velocidad bastante interesante. Maximiliano Castelli salió corriendo como casi desesperado a chequear la red que defenderá en este primer tiempo. César Rigamonti, el arquero Pirata, el arquero de Belgrano, que ya hace la famosa foto protocolar, y en cualquier momento cuando salga Platense se hará el saludo FIFA para toda la parte protocolar de la noche aquí en Vicente López. Se empieza a levantar la gente, que ahora sí empezó a entrar en mayor número al estadio Ciudad de Vicente López. Segundo finales nos separan de la salida de nuestro querido Calamar al campo de juego. Petardos por encima de la tribuna, Roberto Polaco Goyeneche, para recibir a nuestro querido platense, que instantes, en segundos, se dirá presente en el campo de juego. Que le digo, déjeme decirle, claro, en una excelente calidad ha sufrido el uso, sufrido por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero ha sido utilizado el día sábado por las chicas del fútbol femenino que han arrancado este torneo profesional con una derrota 5-1 frente a Racing, a la Academia. Pero le digo, un uso que se le ha dado el día sábado y el día lunes. Excelente laburo de la gente del campo de juego. Parte de ellos, el amigo Diego Ponce, que, bueno, hoy me lo encontré a la entrada, un gran amigo de la casa, el gran Diego Ponce, que es uno de los que labura para que este campo de juego de Platense esté en las condiciones en las que esté, y se lo pueda utilizar un sábado y un lunes sin ningún inconveniente. Sí, la verdad que impecable el pasto, una lástima el resultado del último partido, el de las chicas, 5-1 con Racing, jugaron partido bastante bueno, lástima que salieron dormidas en la primera etapa, pero luego cuando se fueron acomodando en esta cancha, recordamos, venían jugando en Galván, sí, unas dimensiones bastante más grandes las del estadio Ciudad Vicente López, les costó acostumbrarse. Racing tiene obviamente un juego bastante superior, pero Platense se supo acomodar y hasta el 3-1 luego le habían anulado el descuento parcial del 2-3. Platense venía generando un buen juego. Te dejo ese con la salida de Platense. Señoras y señores, aquí está Platense, el equipo de Fernando Ruiz. Sale el marrón al campo de juego, encabezado por Jorge de Olivera, no así por su capitán, por Hernán Lamberti, siempre lo decimos, una especie de segundo capitán sin cinta. Sale Platense al campo de juego, sale nuestro querido marrón, se vendrá la foto protocolar. Belgrano en el campo, Platense en el campo, instantes finales para que mueva Platense aquí en Vicente López. Sale Platense con la camiseta hermosa, camiseta marrón, blanca, marrón, y un cartel de Fuerza Guille Báez. Claro, recordemos, sí, el momento delicado del, sí, ex campeón en el año 2006 con Platense. Bueno, vaya el saludo para la familia Báez. Bueno, claro, nos sumamos, por supuesto. Fuerza para Guille, que está pasando por un momento muy delicado. Así que abrazo grande para uno de los campeones, ¿no?, de aquel torneo 2006. Ahora sí, entonces, se vendrá el saludo protocolar. Así forma Platense, así forma nuestro
nuestro querido marrón. Y así lo presenta el señor Agustín Trepiana para todo el mundo a través de Platense a lo Ancho. Con la número 1, Jorge de Olivera. 2 para Manuel Capazo. 6, Gastón Suso. Con la 3, Juan Infante. 4 para Nico Morgantini. 5, Hernán Lamberti. Con la 7, Roberto Bocci. 8 para Alfredo Ramírez. Con la número 10, Elías Borrego. 11, Gonzalo Bazán. Por último, con la 9, Javier Rossi. Dirige técnicamente al marrón el señor Fernando Ruiz. Bien, entonces pasamos a presentar la formación del Pirata cordobés. Así forma Belgrano, así forma el Pirata. Y así lo presenta el señor Agustín Trepiana para todo el mundo a través de Platense a lo Ancho. Con la 1, César Rigamonti. 2, Ignacio Vázquez. 6, Joaquín Novillo. 3, Cristian Almeida. 4, Juan Baringa. 5, Hernán Bernardelo. 11, para Nahuel Luján. 8, Martín Rivero. Con la 10, Gastón González. 7, para Ricardo Noir. Y 9, Pablo Beghetti. Suplentes de Platense: Andrés de Sábato, Nahuel Iribarren, Luciano Recalde, Marcelo Vega, Patricio Pérez, Matías Ticera y vuelve al banco Tomás Luján. Excelente, ha quedado afuera de los concentrados para Platense Gianluca Pugliese. Suplentes de la visita, suplentes del Pirata: Carlos Franco, Bruno Amione, Juan Quiroga, Santiago Longo, Maximiliano Lugo, Cristian Techera y Leonardo Sequeira. No se lo pregunté antes, ya sabía lo que me estaba marcando. ¿Quién dirige técnicamente al Club Atlético Belgrano de Córdoba? El señor Alfredo Berti. Excelente, me lo estaba marcando el comentarista. Me decía, no me preguntaste, no me preguntaste. No lo entendió el relator. Bueno, distraído en realidad para saber con el amigo Lucas Merlos cuando repasábamos los suplentes. Aquí todo listo en Vicente López. Vamos a ver Platense, vamos a ver el Calamar. Javier Rossi, el bicho Rossi, haciendo su presentación en el 11 titular de Platense. Vamos a ver Rossi nomás. Vendrá la orden de Yamil Pozzi. Ahora, me parece que el cuarto árbitro, Darío Sandoval, se dirige al banco de suplentes de Platense. A ver. No, me parece que fue simplemente a contabilizar que estén los asistentes nomás. Ahora sí, el ok de Mariano Rossetti, el ok de Maximiliano Castelli, el ok de Darío Sandoval. Pitazo de Yamil Pozzi. Cuando guste, Pozzi. Ahora sí, me parece. Le estaba haciendo acomodar a Gastón González. Pitazo del árbitro Yamil Pozzi. Partido en marcha. Ya está jugando Platense. Aquí en Vicente López. Y vos lo estás viviendo como siempre a través de platensealoancho.com.ar. La transmisión de la pasión marrón y blanca. Ramírez para Rossi. Rossi para Ramírez. El rebote no termina yendo a buscar Roberto Bocci. De arriba gana Lamberti. La va a buscar Bazán. Sacaba de cabeza Novillo. Pelota por el medio. Largo pelotazo de Bernardelo. Cubre Capazo. Le dice a Jorge Salí. Jorge sale y se queda con esa pelota en estos primeros 30 segundos. Aquí en Vicente López. Va a ver cómo tiene que salir Platense. No cuenta con sus bieles, recordamos, por lesión en la semana. Va a contar con Rossi, en este caso como número 9. Tendrá que jugar, no hay pelotazo para que aguante, sino un poquito más por abajo para que pueda controlar bien el número 9 de Calamar. Hoy haciendo su presentación como titular. Abrazo grande para el amigo Horacio Barros, que está prendido la transmisión. El Calamar marplatense por excelencia. Me cuenta que hay calamares en el exterior, que este horario los mata por ser de madrugada. Así que, bueno, me dice, menos mal que Mardel tiene el mismo horario. Abrazo grande para el amigo Lecito Barros, que siempre está prendido la transmisión de Platense Lancho. Sacaba Juan Marinaga. Largo el pase. Iba con destino de Rivero, pero la va a terminar recibiendo el hombre de Platense. Habló de Suso. El despeje de Suso. No podía Bazán. Completa Lamberti. Llega Borrego. Valía. Ya la dejó para Bazán. Bazán larga para el bicho. La baja el bicho de cabeza. De primera iba para Gonzalo Bazán. Se anticipaba. Muy bien Juan Barinaga. La saca Barinaga. Regalito para Infante, que vuelve a la titularidad de Platense. Menos mal. Sale Juancito. Bazán. La pide Bazán, perdón, era Borrego. Borrego para Infante. Linda pelota de Elías. Se engancha Juancito. Va Juancito. Vértice del área. La pelota termina tocando hacia atrás. Ya la tiene Ramírez. Juega Platense. Bazán. Pica Infante. La pide Borrego. La tiene Elías. Se mueve Elías. El toque atrás para Ramírez. Casi lo comen a Ramírez. De falta para mí. Sí, señor. Se lo lleva puesto. El número 9, Pablo Beghetti. Por eso hay tiro libre que será para Platense. Había topetazo a la pasada contra Hernán Lamberti. Se quejaba la gente porque la jugada volvía para atrás, pero prefería en esta cobrar el tiro libre. Será la primera pelota que va a caer al área defendida por César Rigamonti. Te digo, ya 2 minutos y monedas, le tiraron 2 pelotazos al bicho Rossi. Me parece que me van a refutar la teoría. Vamos a ver cómo aguanta el ex delantero de Central Córdoba, Santiago del Estero. Morón, bueno, tiene bastante oficio en el ascenso. Me parece que tenía que tener, no de esta forma, pero sí tenía que tener una chance el número 9 para mostrar de qué está hecho y qué puede aportar a este plantel Calamar. 2 minutos y medio aquí en Vicente López.
Va a acariciar Hernán Lamberti. ¿Lamberti o Bazán? A ver. La deja pasar Lamberti. Le pega Borrego el centro al área. Saca rápido de cabeza Ignacio Vázquez. Lucha Lamberti. No podía Ramírez. El rebote se la lleva Martín Rivero. Largo el pase de Rivero. Solito va a buscar Nahuel Luján. Ojo con este, ya lo conocemos. Viene de central Córdoba. No, Martín Fante va a Luján. Centro que viene al área. ¡Ah! La peinó justito Suso. No pasa el peligro. Le queda Novillo. ¡Novillo! ¡De Olivera! ¡De Olivera! ¡De Olivera! Remató al arco el 6. Agarró la lanza. Fue de zurda. La quiso meter Jorge de Olivera. ¡Puro reflejo! Bueno, la primera para el conjunto visitante. Joaquín Novillo le rompió el arco de Olivera. Se encontraba tapado, pero no iba tan esquinado ese tiro. Por eso controla el ex arquero de Chicago. Primera clara del partido. Primer aviso para el conjunto del Pirata. Lateral, rapidito lo hicieron. Ya la llevan a Noir. Toca a Noir hacia atrás. La va a buscar González. Se la lleva González. No podía Nico. Se anticipa muy bien Roberto Borchi. La saca hacia el costado. Exigido, no quería el córner. Por eso hay lateral que será para el Pirata cordobés. Y en la contra anterior, te digo, la sacaron barata porque entraban los dos solos por el otro lado. Terminó con destino de arco, pero si hubiesen tocado, hubiesen levantado un poquito la cabeza, hubiese sido mucho más nocivo para el arco de Jorge de Olivera. Lateral para Rivero, recibe Martín Rivero, ya lo marca Hernán Lamberti, el centro al área, la baja Vegetti, la dejó para Luján, sigue Luján, va al 11, va Nahuel, pasa Luján, va hasta el fondo, le pone el cuerpo, le pone la pata rapidito Nico Morgantini, la saca hacia el costado, nuevo lateral para Belgrano que se viene con toda. Y en 4 minutos parece que se encariñó con esa zona, todavía no puede respirar Platense, tendrá que sacar esa pelota. Bueno, regalito lo pedíamos, pelota no forzada, va a sacar desde el fondo Nicolás Morgantini. Con este lateral regalado por el número 3, por Cristian Almeida. Fue Luján, Nahuel Luján el que terminó regalando el lateral, ¿eh? No se entendieron entre el 11 sí, y el 3. Sí, no se entendieron porque... A eso me refiero. Exactamente, sí, porque Luján esperaba que pique Almeida, pero al final le terminó errando el hombre de Belgrano. Con todo, Roberto Bocci mete el cuerpo, mete el pecho, casi le diría la panza, para buscar esa pelota. Gana González, la jugó al medio para Rivero. Sale Rivero, pelota para Juan Barinaga. Largo pelotazo en búsqueda de Ricardo Tito Noir. Se le va larga la pelota al ex Banfield, entre otros, claro. Habrá lateral para Platense en 5 minutos de este primer tiempo que lo va a hacer Juancito Infante. Y qué delantera Belgrano, ¿no? Con Vegetti, uno de los goleadores del torneo pasado. Noir con gran categoría. Y Luján, que lo conocemos del último reducido acá y del último torneo en general con Central Córdoba. Gran jugador, atentos al número 11 Platense. Y ya la tira por arriba, Luján se lo lleva puesto. El hombre de Platense, que va a ser amonestado, claramente. Es Manuel Capazo, el número 2 de Platense, que se gana la primera tarjeta amarilla del encuentro y con bastante razón, ¿eh? Bueno, lo nombramos recién Luján, la primera que tuvo en esta sombrerito el número 2 a Manuel Capazo, primer amonestado en el partido. Se iba solo, quedaba 1 contra 2, pero pasaba de central que estaba con la marca del ex hombre de Central Córdoba, Santiago del Estero, ahí la veíamos en la repe. Linda patadita, se lleva la amonestación de manera justa. Manuel Capazo, perdón, y va a tener un tiro libre bastante lejos, pero puede llegar ahí con destino de arco, ¿eh? Sí, porque tiene también altura el Pirata. Hablamos de Vázquez, de Novillo, de Vegetti. Noir también tiene su altura. Bueno. La pelota aérea en la B Nacional, o en esta primera nacional, mejor dicho, es clave. Déjeme decirles clave. Platense lo supo en los primeros partidos en los que casi sin mucho fútbol pudo ganar los 2 primeros partidos de este torneo. Todos por el juego aéreo. De hecho, de los primeros 6 goles que metió Platense, 5 fueron de la forma aérea. Por eso ya acomodo esa pelota a Tito Noir. También cerquita Gastón González. Ya se desentiende Hernán Bernardelo. La va a meter Noir. Atento Platense, 6 y medio. Mucha movilidad en el área de Platense. Tendrá que estar atento el marrón en esta. Despliega por todo el área, hombres. El Club Atlético Belgrano. La meterá González a Noir. A ver quién le da. Me parece que Noir es el que va a preparar. Es el que la va a tirar. Agazapado Jorge de Olivera. Casi 7 minutos. La orden de Yamil Pozzi. Va a Noir. Le pega a Noir al arco de Olivera. De Olivera, de Olivera, de Olivera. Señoras y señores. El arquero de Platense se llama Jorge de Olivera. 7 minutos. Y ya Jorge, 2 demostraciones de lo que vino haciendo hasta el torneo, de cómo defiende esta valla que hubiese caído 2 veces si no fuera por las intervenciones de esta. De todas maneras, no le podemos sacar mérito a Ricardo Noir. Tremendo tiro libre, tremendo fierrazo al palo izquierdo de Olivera, que saca de muy buena manera. 7 minutos, 2 tapadas, 2 llegadas del conjunto cordobés. Tocaron cortito, rápido para Noir. El centro que viene al área.
¡Ay, justito saca Ramírez! ¡No pasa el peligro! ¡Completa el bicho Rossi! ¡Le vuelven a meter al área! ¡Al cabezazo! ¡Y se pasan todos! ¡Se pasaron todos! Primero Vázquez de cabeza, después Novillo. Por último la fue a correr Juan Barinaga. Se salva Platense. Escuche, escuche, Agustín. ¡Uf! Respira Platense. A ver si la gente levanta un poquito a Platense. Salió dormido en 7-8 minutos de esta primera etapa. Ya ha llegado con mucha facilidad el conjunto cordobés. Mucha gente en ataque cuando vemos la repetición en esta. ¿Cuál es la del 6, no? El disparo al arco en la primera. Novillo, ¿sí, primera señor? Tapada de Olivera. La segunda, el tiro libre de Noguera en esta. Acá vemos de nuevo la repetición. Sí es. El disparo zurdo del central de Belgrano. La gran tapada de Olivera. La segunda todavía mejor con el tiro libre de Noguera. Acá la sacaba. Tremendo. Y ganó Borrego. Esperábame el centro de Borrego. Rossi. Justito al córner. La termina mandando Ignacio Vázquez. Robó Borrego. La fue a buscar. Se la llevó hasta el fondo. El centro al área platense tiene este córner. Bueno, en 8:30 más o menos se armó el partido. Partido de ida y vuelta. Primero con Belgrano en el área de Platense. Ahora en esta con los pies de Bicho Rossi que llegaba por el centro. Cortaba justito el central de Belgrano y tiene este tiro libre de esquina que va a hacer Hernán Lamberti. Le va a pegar a Hernán, le va a dar el capitán de Platense. Va Lamberti. El centro que viene de Hernán, viene pasado. No le puede dar Borrego, la terminaba despejando Rivero. Arriba viene el pelotazo para que Cura Infante. De cabeza devuelve Juancito. Pone el cuerpo a Gazán. Gana muy bien Gonzalo Bazán. Ya se la dejó Infante. La pide de nuevo Gonzalo. El toque es para él. La tiene Bazán. Borrego. Ay, le pegó un Borrego. Pero el rebote le quedó a Bazán. Que con un caño se la da Borrego. Pero claro, el árbitro dice que había una mano. ¿Sabes qué te iba a decir, no? De Borrego. Cuando quiere hacer el primer pase de primera para Infante, hace el pase. Pero la pelota le da en la mano. Por eso hay tiro libre bien cobrado por Yamil Pozzi. Sí, señor. Le había salido bien. Tardó en cobrar al árbitro. Encuentro, sí. Pero le había salido bien porque con el rebote en vez de dársela a Infante se la daba a Bazán que estaba acompañándolo justo a su derecha. Una lástima porque entraba a toda velocidad Juan Infante por el costado y te dejo ese con la contra. Sí, señor, porque robaron entre Borrego y Lamberti. Y Lamberti la tira larga y le va a buscar Bazán. Va Gonzalo en el área, espera el bicho, el centro al área, el rebote le queda a Borrego. Borrego, Borrego, el arquero. El arquero César Rigamonte. En dos tiempos seguros se queda con esa pelota. Aviso Platense en 9:30, casi 10. Bueno, casi dos por lado en esta. Borrego intentando con la zurda. Gran inicio de Ramírez que abría con Infante. Infante que tiraba de centro para atrás. Terminaba esa pelota en los pies del número 10 de Elías Borrego que saca ese disparo con la pierna zurda. Y Rigamonte que estaba bien ubicado. Termina de despejar el peligro en, este, en esta ocasión para Platense. Sigue 0-0 las cosas. Ese partido son 10 minutos. Sale Nico, la deja para Ramírez. Ya pica Nico con todo, pide larga la pelota porque va con la lanza y va. Pelota para Nico, gana Nico, mete el cuerpo Nico al lateral. La manda Cristian Almeida, ataca Platense. De a poquito el peligro se va volcando por ambos sectores. Primero con Bazán Infante y ahora con el pelotazo de Ramírez con Morgantini. Se pone lindo Platense cuando juega por ambas bandas. Se la llevó puesta Nico ante la arremetida de Cristian Almeida. La pelota rebotó por último en el propio hombre de Platense, por eso habrá lateral, habrá salida de manos que será para el Pirata. Ya la hace Cristian Almeida, largo el lateral para que luche Vegetti y se va hacia el costado la pelota. Retirada del campo de juego por el único manestado que tiene el encuentro. Ergo en Platense también, Manuel Capazo. Nuevo lateral para Belgrano. Va hacia Almeida, largo para Vegetti. Baja Vegetti, ¿es Vegetti o Vegetti? Vegetti. Vegetti, muy bien. Sacaba como podía Roberto Bocci. La recibe Almeida. Sí, Almeida. La devolución rápida de Luján para nadie porque no estaba su compañero así. Saca como puede esa pelota Bazán. Completa su uso. No llega Borrego de cabeza. Devuelve Vázquez. No bajan la pelota ahora con todo y va el hombre de Belgrano. Primero el árbitro marca una falta de Hernán Lamberti frente a Tito Noir. 11 minutos y medio. Tiro libre para Belgrano. Había falta de Lamberti en esta. Acá la estamos viendo de la mano de Lucas Merlo. Llegaba tarde el capitán de Platense. Y era buena la anterior de Capazo, ¿eh? Porque se iba, si cabeceaba Borrego, si la peinaba para Bazán, terminaba quedando muy solo. Y va a ser esto el partido, ¿eh? Va a ser mucho ida y vuelta, mucho desgaste físico. Pero Platense tiene un banco joven hoy, un banco con velocidad para poder probar. Sí, señor. Bueno, hoy sin cambio cantado, vamos a ver cómo maneja el partido desde el banco Fernando Ruiz. Vendrá el centro hacia el área. La mete González, el centro pasado de González. Acá justito Manuel Capazo. Se va hacia el costado de la pelota, por eso habrá reposición de manos para el Pirata. 12 minutos a través de Platense Loancho, lo estás viviendo. Platense 0, Belgrano 0. Ya lo va a hacer Cristian al medio del lateral, vendrá al área, me parece. En búsqueda de Pablo Vegetti. Lo hicieron finalmente en búsqueda de Luján. La pelota
se terminó yendo, no la esperaba el hombre de Belgrano, creía que iba hacia el área, por eso no se la esperaba, por eso se le escapa la pelota y por eso mismo también repone Jorge Di Olivera desde el fondo. Bueno, se agradecen estas imprecisiones de Belgrano, ya son varias las cometidas en el encuentro. Y le van cediendo la posición a Platense, que de todas maneras cuando agarra la pelota no logra hacerse bien. Bueno, en esta Bazán que termina sacándose cualquier cantidad de hombres. Y la pelota larga para el bicho, perdóname que te interrumpa, está en offside el bicho Rossi, dice el árbitro del encuentro. Le digo, la vamos a ver. Si era, era por un pelito, por un pelito le digo. Estaba adelantado el bicho, A ver. Gran jugada de Bazán sacándose tres hombres encima. No, ¿sabes que no está adelantado? ¿Sabes que no era offside, no? A ver. Ahí, frisadísima. Al momento del pase. En vivo me pareció offside, ¿eh? A mí también, pero bueno. En vivo me pareció offside. Vamos a darle la derecha, no seamos malos desde el inicio. La derecha para el juez de línea en esta. Bien cobrado el offside en contra del bicho Rossi. Saca Nico Morgantini. Bueno, ahí al límite le digo, ¿eh? Para mí la repe. La vamos a repasar una y otra vez, le digo, en esta voz, ¿eh? Arriba, Lucha Rossi. Le queda esa pelota a Vázquez. Revienta el 2. La manda hacia las nubes. Baja la pelota. De nuevo Rossi en esta con Bernardino. Gana Rossi. El rebote le queda a Rivero. Rivero hacia atrás para Vázquez. Vázquez con su arquero, con César Rigamonti. La va a sacar el arquero de Butines Naranjas. Arriba el pelotazo. Lucha y empuja a Gastón Suso. El rebote le queda a Rivero. Sale Rivero, la dejó para Almeida. Sí, Almeida. La juega larga Almeida. Atento Platense. Marca Nico Morgantini. Se le va la pelota al hombre de Belgrano. Por eso repone de manos el número 4 de Platense. Bueno, la mayoría de las imprecisiones del conjunto cordobés vienen por el lado justamente del 11, de uno de los más desequilibrantes. En este caso hablamos de Nahuel Luján. Y mejor que nos entiendan Almeida con Luján, porque justamente por ahí puede ser una de las llaves de mayor peligro que tenga el conjunto dirigido por Alfredo Berti. Sacaba Capazo, completa Rossi, brazo arriba contra Rossi, igual la agarra Borrego. La tiene Lías, iba Platense, ya pasó Bazán. La tiene Gonzalo por atrás, le está pasando Infante, le pega Bazán. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Cargó la barra del cuadrado Bazán. Cosi la cuelga del arco, del ángulo, el número 11. Cerquita, pasó en 15 minutos. Tuvo la más clara Platense, ahora sí, Te digo, me quedé frisado porque parecía un golazo en esta Bazán. Había tomado un segundito de más para controlar esa pelota, para mirar al arco de César Rigamonti. Sacó un fierrazo de zurda que se fue abriendo, se fue elevando esa pelota de a poquito, pero a primera vista parecía que iba a ser un golazo en esta. Vuelve a avisar el número 11 de Platense, genera el peligro por el sector izquierdo y va avisando a poquito, se mete en partido el equipo de Fernando Ruiz. Bien, falta los hombres de Platense, pasa Luján, la saca Capazo, diluye el peligro, la baja Bernardelo, la dejó para Rivero, ya pica Barinaga, la tiene Barinaga, va el 4, de nuevo Rivero, hacia atrás el balón, termina yendo para Ignacio Vázquez, ya la lleva el 2, la presión era del bicho Rossi, arriba el pelotazo, la baja no ir de cabeza, pim para arriba le da, Bastón Suso con pierna derecha, se saca el problema, Ramírez, cabecea Bochi, le queda Borrego, para mí también había falta, el árbitro la cobra, sí señor, claro, quería dar la ley de la ventaja al árbitro, ya me puso. Sí, hasta ahora le diría que correcto, ¿eh? Vamos a ver el bombazo. Verdadero bombazo de Gonzalo Bazán de recién. Un tiempito más de Borrego para abrir esa pelota con Bazán. Todo el tiempo del mundo frena, ve que no tiene marca encima. Ahí muy cerquita esa pelota, ¿eh? Muy cerquita el disparo del número 11 de Gonzalo Bazán. Toca Platense. Bochi con Capazo. Capazo con Suso. Sale Suso. Lo presiona Beghetti, largo el pase, la baja el bicho Rossi, la dejó para Bazán, perdón, termina sacando la pelota Juan Barinaga, rebota en el bicho Rossi, justamente por eso habrá salida de manos que será para el Pirata. Bueno, ese llega donación de 500 pesos de parte de Ivana Valcian, vaya el agradecimiento justamente para ella, bueno, de paso aprovechamos para meter chivo. Nos quedan los viajes más largos todavía en este torneo, nos queda Trelew, nos queda Santiago del Estero, así que cualquier aporte, cualquier monto que pueda ofrecer el hincha de Platense para que nosotros podamos seguir llevando a cabo estas transmisiones será muchísimo más que bienvenido. Bueno, en este caso, el agradecimiento para Ivana, que nos está siguiendo del otro lado. Bueno, vaya el saludo para ella. Siempre prendida Ivana a Ivy a la transmisión, así que un beso grande para Ivy también. Y para Norma. Para Norma Viziani, que está prendida a la transmisión, como siempre, mirando a Platense, a través de Platense Ancho y cuidando a Juanita. Claro que sí, así que un beso grande para ella. Se viene Belgrano. Lucha con todo abajo y se queda con esa pelota Borrego. Ya la tiene Bochi. Lamberti. La pelota es para Bazán Arba.
abajo, atento, le digo. Juan Barinaga. Va muy mal Borrego, ¿eh? Ojo con esta porque va muy mal Borrego contra el número 8, contra Martín Rivero. Sí, señor. Peligrosísima la entrada del número 10 de Platense. Pero toca primero la pelota igual, ¿no? Va con los dos pies adelante, te digo. Ahí la vemos. Si la podemos ver. Ahí está, mirá, sí, señor. Muy mal, ¿eh? Muy mal el hombre. Pasa que no va con los dos pies para adelante, en realidad. Si va con la plancha... Con la rodilla llega, pero claro, no sé claro. Si va de la forma más... Más prudente, ¿no? Claro. Sí. Claro. Estamos bueno. De acuerdo. En eso sí estamos de acuerdo, querido comentarista. Podía haber cobrado la falta, te digo, no me quejaba. Así es. Habrá tiro libre que será para el conjunto que dirige Fernando Ruiz. Lateral, perdón. Lateral que será para el conjunto que dirige Fernando Ruiz. Cuando hay varios partidos, ¿no? De la Primera Nacional. Bueno... Ambos de la zona contraria, de la zona B. Sí. Por ahora con la derrota parcial en 50 minutos de Sarmiento contra Gimnasia de Mendoza por 1-0. Y en el entretiempo Santa Marina 1-1 frente a Defensores de Belgrano. Se fue acomodando el Dragón en esta B Nacional de a poquito, ¿eh? Así es. A ver si Platense puede hacer lo mismo. Despeja Suso, le queda basada de primera para Lamberti. Lamberti hace lo propio. Ay, con Borrego que se patina. La esperaba más corta. El rebote de Bernardello le queda a Lamberti. Lamberti para Ramírez. Ya pasa Nico, lo de Morgantini. Va Nico. A ver qué hace Nico. Amaga Nico. Por un lado, por el otro. Lo marca Almeida. Va Nico. La tira larga. Nico se la termina robando en esta Luján. Que bajó a dar una mano. Nico lucha, casi la gana. Termina saliendo igualmente Luján. De primera Luján para González. Sale Gastón González. Ya la toca para Beghetti. Se le va la pelota, me parece, al 9. No, no se le fue nomás la pelota. Dice el asistente. Por eso la sacaba Capazo y por eso es lateral para el Pirata. Bueno, en esta no se iba. Me parece que sobre la línea lo sacaba. De todas maneras, no era el preciso el pase para el número 9 de Belgrano. Y ya vi en reiteradas ocasiones el cruce entre Morgantini y el número 3 de Belgrano, Cristian Almeida. Tendremos un lindo choque por la banda derecha de Platense en esta noche, ¿eh? Pedían falta contra el bicho de Rossi. Le digo, para mí también hubo alguna carga. Bueno, saca Vázquez. Ya recibe González. Uy, Ramírez, se lo llevó. Puestísimo. Ramírez a González. Dura falta del número 8 de Platense. Le digo... Me animo a decir hasta que se salvó de la tarjeta amarilla el hombre de Platense. Habrá tiro libre para Belgrano. Ahí vemos la repe. Dura falta de Ramírez, ¿eh? Sí. Entrando muy a destiempo cuando ya el jugador había cedido la pelota. Se salvó de la segunda. Ya amonestado Manuel Capazo en una de las primeras del encuentro. Hay tiro libre para Belgrano. Gastón González frente a la pelota. Dos brazos arriba. Pide un hombre del otro lado, claro, porque queda Gonzalo Bazán de ese costado. Por eso pide su compañero, alguien que acompañe. La meterá al área Gastón González. Centro que viene de González. La peinaban. Se va lejos esa pelota, el que la peinaba era Joaquín Novillo. Había un desvío. No sé en quién, no llega a ver un desvío. Mire usted, pensé que era puro el remate, el testazo del hombre de Belgrano. Y córner que será para el Pirata. Centro rasante de larga distancia, era peligroso porque cualquier desvío para de Olivera iba a ser prácticamente imposible. El Lamberti se desvió. El Lamberti, bueno, muy bien. Había visto el desvío, no había visto en la cabeza de quién. En esta, bien cobrado el córner para Belgrano. Pelota peligrosa para Belgrano, la meten Oír, el centro al área, se anticipa rapidito Rossi, sale con ese cabezazo, no llega Bazán, la mete Bernardello, la sacaron hacia el costado y habilita al hombre de Platense, sí, por eso la tiene Novillo, centro que viene de Novillo, ahora sí está en offside Pablo Beghetti, por eso habrá tiro libre, habrá salida desde el fondo y déjeme mandar un beso enorme para mis dos grandes amigos Pugliese, bueno. Juan Pugliese, Juanchi, mi querido amigo, y para Camilo Pugliese, que está prendidísima la transmisión de Platense Lancho, como siempre, mirando el calamar a través de Platense Lancho. Así que, Cami, un beso enorme. Aprovecho también, ya que saludo a todos los Pugliese, no voy a saludar a Rodolfo, claro, al padre de Juan, por supuesto, abrazo grande también para él. Bueno, hablando de Pugliese, rara, ¿no?, la noticia de que no esté entre los convocados. Justamente, sí, señor. Mire qué casualidad. Arriba el pelotazo de Bazán, está habilitado el bicho, sí. El bicho, gol. Con el pecho se acomodó, de media vuelta se paró y como pudo de zurda definió al primer palo fuerte abajo, dejando sin posibilidades a César Rigamonte. Platense gana, Platense 1, Belgrano 0.
Veíamos la devolución de Lamberti, el gran pelotazo para Rossi. Quisiera ver la posición y cuando queda de frente al arco, no solo que la baja de una manera excelente, sino que define con la pierna menos hábil. César Rigamonti no había salido justo a tiempo para controlar esa pelota. Me parece mala determinación del arquero del conjunto de Belgrano y marca el primer gol con la camiseta de Platense. Javier Rossi, 22-30, Platense 1, Belgrano 0. ¿El del pase fue Gonzalo Bazán o Roberto Bocci? Sabes que me quedé con esa, ¿eh? No lo quise decir para no quemarme, ¿viste? Para no arriesgar. Gana Platense 1-0. Recupera Bocci. Sale con Borrego. Bazán, sí, señor. El número 11 de Platense. Tremendo pase de Gonzalo Bazán, ¿eh? Tremenda habilitación del número 11 de Platense para dejar en soledad al bicho Rossi y que se le abra el gol al número 9. Bueno, sé que van a jugar a esto. No tanto al pelotazo para que luche con el cuerpo como lo hacía sus bieles, sino que va a ser más esto, ¿no? A jugar a las cualidades de Rossi, a la agilidad, al movimiento. En esta, a ver, casi Borrego se tiraba el pase otra vez para Rossi, que estaba picando al vacío. Va a jugar con esto Platense, ¿no? Con la movilidad del número 9. Bueno, justamente lo decías, el bicho Rossi. Bueno, en esta picó al vacío, gran pase de Bazán para complementar ese hermoso gol con el que Platense abre el marcador y se pone en ventaja por ahora en 23, casi 24 de esta primera parte. Gana Platense 1-0 nomás aquí en Vicente López. 24 minutos tenemos. Un verdadero golazo del bicho Rossi. ¿Cómo la va? Con una mejor habilitación, le diría, de Gonzalo Bazán, que lo ve picar al espacio y que le pone una pelota tremendamente precisa, ¿eh? Te digo, no llegamos justo a ver la posición de Rossi, ¿eh? Pero me preguntaba. Es milimétrico. Para mí está habilitado, ¿eh? Para mí está habilitado. Parte de atrás de la línea, para mí. En la repe, claro, no se ve, disculpe, claro, no nos da el ángulo. El centro que viene de González al área, saca Lamberti. Saca Lamberti de cabeza, muy bien. No pasa el peligro para Platense. Ya la tiene Cristian Almeida. Otro centro que viene al área. Salta Infante, gana Infante. Por atrás venía con todo Luján. Lucha Lamberti. Pone el cuerpo el capitán. Soberbio el quite de Lamberti. Para entre tres jugadores terminar sacando la pelota. Le digo que hasta casi me creo que el árbitro cobra la falta, pero no fue así. Por eso la tiene Rigamonti. Arriba el pelotazo del arquero pirata. Luchará Ramírez. Gana Ramírez, pero el cabezazo sale hacia atrás. Y la saca Capazo. Nico Morgantini con la pelota. Amaga Nico. Largo bochazo. Llega el bicho. La baja muy bien hacia el costado. El que no llega es Alfredo Ramírez. Le quedó largo el pase. Con la cabeza del bicho Rossi. Por eso abre lateral para Belgrano. Y fue buena la habilitación de Rossi, que gana la posición y perfila de cabeza, no para aguantar, sino que ya lo hemos visto en este, en esta primera parte, aunque sea hasta estos 20 y pico minutos que estamos, 25 minutos que estamos transcurriendo. Juega bien de cabeza, tiene ese tiempito de más el número 9 de Platense para, tanto con la cabeza como con los pies, descargar a los costados. Por eso va a tener que asociarse bien tanto con Bazán, bueno, hoy con dos jugadores arriba, ¿no? Bueno, Rossi en soledad y te dejo ese. Nico para Borrego, Valías, abrió Lías. Ahí lo comieron justo, era Martín Rivero el que llegó para cortarle la pelota a Lías Borrego. Se viene Belgrano, pelota para Beghetti, con todo abajo, excelente. Juancito Infante la manda al lateral, que será para Belgrano de Córdoba. Se la extrañó Infante sobre la banda, ¿eh? Bueno, lo que es jugar con dos laterales, ¿no? Claro. Como el partido pasado, el intento de Recalde de jugar de tres, prácticamente no lo pudo aprovechar al número 3 de Platense en la fecha pasada. Hoy Juan Infante volviendo a su posición natural. Cambio raro para probar quizá Recalde. No quedan dudas de quién es el número 3 de Platense, tampoco el número 4. Me parece que la saga defensiva es la más clarita del conjunto de Platense. Falta Iribarren, ¿no? ¿Todavía? Le pifió el cabezazo Novillo. Lo van a presionar a Vázquez, es el bicho Rossi. Saca Vázquez, pin para arriba le da Vázquez. Le queda a Lamberti, que devuelve de cabeza, no se va el balón. Llegaba, uy, te digo, pensé que chocaban fuerte las cabezas Bazán y Rivero. Cerquita pasaron, ganó el hombre de Belgrano. Igualmente la recupera Platense con Capazo. Ya la tiene Nico Morgantini. Sale Nico, toca hacia atrás para Manuel, el único amonestado que tiene el encuentro. Ramírez, muy bien de primera para Nico Morgantini, el pase queda largo. Acusa un topetazo. Bueno, no sé si era para falta este, ¿no, Agus? Nada, la platea reclama siempre, pero me parece que en esta no había falta contra otro de los ex Santiago del Estero, en este caso Alfredo Ramírez. No ir, que lo vea Barinaga, Barinaga con el centro, en búsqueda de Beghetti, la termina sacando con el muslo Nico Morgantini. Y le queda el capitán de Platense, habló de Lamberti, de primera para el bicho de cabeza para Elías, Elías de primera para el bicho, y va a atacar Platense, y se va el bicho, y va Rossi, lo marca Novillo, lo espera Ramírez ahora el bicho, la tiene el pelado, Ramírez para Borrego, otra vez
Ramírez. Ahora Roberto Bochi. Va Bochi. La mete Bochi en cortada para Ramírez. La tiene el 8. A ver qué hace el 8. Centro que viene al área para el bicho. Arriba. Gana de cabeza Almeida. No pasa el peligro. Completa Novillo. La va a buscar Borrego. El rebote le quedó a Juancito. Juancito para Hernán. Hablo de Lamberti. Y Lamberti para Infante. Y pica Ramírez por el área. Por el costado está Bazán. Ya lo vio Juancito. Lo sale a marcar Barinaga. Bazán. Ay, la cubó. Larga para que vaya Infante. Fue tan largo el pase que terminó cruzando la línea final. Por eso sacará desde el arco César Rigamonti para Belgrano. Y la jugada que arranca con un pelotazo a Rossi, la devolución para Borrego, nuevamente la pared con Rossi. Jugaron por la banda derecha, jugaron por el medio nuevamente, abrieron para el sector izquierdo que terminó la pelota en Bazán Infante. Y eso es lo que tiene que hacer Platense, jugar por todos los sectores de la cancha, empezar a acorralar a Belgrano que de a poquito se fue durmiendo en el partido. La tiene Vázquez. El pase en medio para Hernán Bernardelo. Ya la lleva al 5. Bernardelo para González. Va al 10. Almeida. Lo marca Ramírez. Pelota a la área para que vaya a buscar. Se la lleva Luján. Sigue Luján. Le pega a Luján. ¡Al arco por arriba! ¡Por arriba del travesaño! Bueno, sabíamos de las características de Nahuel Luján. Lo deja en las claras en la cancha. Se salvó Platense. Y esta la pongo a la altura de la de Bazán, porque termina controlando el número 11 de frente al arco sin marca y cuando libera totalmente vencido, en esta se le va un poquito alta la pelota al número 11 de Belgrano. Gran cualidad para bajar la pelota, para quedar de frente al arco y disparar fortísimo eso, ese remate con la pierna derecha. Para la fortuna de Olivera esa pelota se va larga, pero vuelve a avisar el conjunto cordobés. Ramírez que no podía, Borrego que luchaba, había falta, sí señor, contra el hombre de Platense, era de Hernán Bernardelo, por eso hay un nuevo tiro libre que será para Platense en 29. Infantil la falta del número 5 en mitad de cancha cuando no se jugaba prácticamente nada, Platense con pocos hombres para la contra termina dándole el número 5 Hernán Bernardelo, este tiro libre y nuevamente la posición de la pelota para el Calamar. Sale Platense. La mete larga Bochi, la pared de Rossi con Borrego. Borrego ahora con Ramírez. Pasa Nico. Ramírez con el centro. Viene pasadito. Llega Bazán por atrás. Se pasaron los dos. Se pasó Bazán y se pasó Marinaga. El que no se pasa es Tito Noir, que saca con este pelotazo largo en búsqueda de Beghetti. Gana muy bien de cabeza Gastón Suso. La vuelve a sacar Noir. Le cae a Novillo. Novillo con Noir. Lo persigue Infante de punta a punta de la cancha. El hombre de Platense. La tiene Martín Rivero. Bernardelo. Obligado a jugar hacia atrás con Ignacio Vázquez con el número 2. Ya la deja para el arquero Rigamonti. Va Rigamonti. La frenó casi que se cae el arquero de Belgrano. Novillo. Bernardelo. La tiene el 5. Engancha el 5. Se acerca Gastón González a buscar esa pelota. ¿Hasta dónde? Sí, porque Platense te iba a decir justo. Se repliega bastante ahora Platense después del gol. Ataca Belgrano. La tiene Rivero. Largo el pase de Rivero. Cubre y saca a Suso, pero el rebote le queda a Noir. Atento Platense, va a Noir. Noir y el centro rebota la pelota en Bochi. Traba con todo. Era Bazán, discúlpeme. Sí, señor. Hay lateral que será para Belgrano. Metiendo Bazán, ¿eh? En esta dos veces, yendo a buscar la pelota dividida. Una, luego dos. El rebote no lo benefició, por eso se termina yendo al lateral esa pelota para Belgrano. Gran partido del número 11. Asistente en esta noche para el gol de Javier Rosa. Barinaga. La deja para Noir, la tiene Tito, la pide Beghetti, rebota la pelota luego del pase en la humanidad del hombre de Platense, habló de Gonzalo Bazán. Por eso habrá lateral, que será para el Pirata Cordobés en 31 a 14 del final del primer tiempo estamos. Se viene con todo Belgrano, Bernardelo. La lucha, había mano, sí señor, sí señor. El que luchaba era Rivero, la mano era de Gonzalo Bazán, sí señor. Y el tiro libre entonces será para el Pirata. El que reclama es Lamberti, no sé si le pega a él o a Borrego. Bazán estaba desentendido de la jugada, pero el tiro libre que le regalan esta al conjunto cordobés, peligrosísimo con la cabeza, acá la vamos a ver. Ahí la vemos. No, era Bazán, era Bazán. Sí, Bazán, Bazán, Bazán. ¿Sabes por qué? Lo vi a Borrego que se quedó reclamando. Se quedó reclamando. Tenía razón el relator. Buen ojo del relator, de noche y todo. Una y una vamos. Sí, llevemos el conteo, ¿no? Es verdad, es verdad. Habrá tiro libre para Belgrano, peligrosísimo sobre el área de Platense. La va a meter Gastón González. Centro de González que viene pasado. La saca Suso. El rebote le queda a Almeida que remata al arco. Un desvío en el hombre de Platense. Era Roberto Bochi. Hay córner desde la banda izquierda para Belgrano. Que se viene con toda. La había visto en esta, la del número 7. Terminaba rematando casi de forma forzada Cristian Almeida con casi la totalidad de los hombres de Belgrano en el área. Opta por este recurso para terminar la jugada, rebotaba
por último en el hombre de Platense y se iba a esta pelota lo que sería este córner que tiene el conjunto de Belgrano. Sí, señor. Y lo va a hacer González, no ir que se desentiende el centro que viene de González. Se cierra la pelota. Jorge de Oliveira estaba seguro para embolsar esa pelota porque se metía, empezaba a tomar la curvatura esa pelota para ir acomodándose en el arco de Jorge de Oliveira. González, ex Platense, el único en cancha que ha vestido ambas camisetas. Tiene razón, Gastón González. Detallista. El comentarista aquí en Vicente López. 1-0 gana Platense por ahora en 33 de este primer tiempo. Ya la saca Capazo. Capazo para Nico. Sale Nico Morgantini. La pide Ramírez. Él toca en medio para Bochi. Bochi para Lamberti. La tira Hernán. La tira el capitán. Sigue Hernán. La deja para Capazo esperando, ¿no? Buscando la salida de Belgrano. Ahora Ramírez jugó de primera hacia el costado. La quiso pinchar para Nico Morgantini. No estuvo preciso en esta, por eso sacará de manos Cristian Almeida para Belgrano. Y Ramírez que termina jugando a la par de Elías Borrego en esta con un cambio de esquema. Por eso decíamos, muchos mediocampistas en el conjunto de Platense esta noche. Muchos cambios, mucho cambio táctico y forzado. Repasamos en la previa por algunas lesiones que ha tenido el conjunto de Platense. Pero me parece que lo que hay que recalcar es cómo se ha acomodado la delantera en esta con un nuevo esquema con Javier Rossi completamente solo, sin tanto acompañamiento por los dos extremos, jugando bastante con Borrego y jugando también con Bazán. Una buena noticia el regreso de Gonzalo Bazán, que ya estamos viendo el papel que está haciendo y en esta recupera Rossi muy bien peleando arriba. Y va Rossi, se va solito al área, la va a buscar, pero claro, Rigamonte llega primero y saca esa pelota. Contra todo luchaba el número 9 de Platense, ¿eh? Le queda Borrego, la tiene Elías, lucha Elías, se termina patinando en esta liga, por eso le queda Rivero. Largo el pelotazo de Rivero para no ir, la va a buscar ahora. El hombre de Platense habló de Suso, la saca a las nubes, Gastón Suso. Alguien en la ex tribuna Liniers, no llegó a la Liniers. Cerquita estuvo, le pegó al cartel de la gráfica. Lateral para Belgrano. Largo el lateral que viene de Juan Barinaga. Ya la baja Beghetti. Solito el 9, luchando al 9. El centro que viene hacia el área. Hay dos pelotas en el campo de juego. Mire usted qué casualidad. Rivero. Vivada de la Liniers. Centro que viene al área. Saca justito el hombre de Platense. Había una falta del hombre de Belgrano. Disculpe, recién si hicimos algún silencio. Nos habían avisado como que había, se había cortado la transmisión. Bueno, apareció el logo de YouTube. No sabemos qué pasó porque abrimos el reproductor acá. Nos quedamos mirando y de repente, ¡pac!, apareció uno de la transmisión. No ha pasado nada, quédese tranquilo. Cruzamos los dedos nomás. No se perdieron mucho igual, un pelotazo de Suso a las nubes. Sí, señor. Y una vivada de la Liniers en el ataque de Belgrano para tirar de nuevo la pelota a la cancha. 1-0 siguen las cosas en 35, casi 36 de esta primera etapa. Rivero, se le escapa la pelota al hombre de Belgrano, le erra el pase directamente buscándolo Juan Barinaga, por eso repone de manos Platense. Casi 36 minutos tenemos. Sacará de manos Platense. La va a sacar Juancito Infante. Vendrá el lateral, vendrá largo nomás a la posición del bicho Rossi. Gana el bicho. Arriba el bicho, quiere de nuevo abajo. Después terminaba haciendo falta, dice el árbitro. Para mí con Barinaga iban los dos a los agarrones limpios. Bueno, el árbitro vio creo que más excesivos los del hombre de Platense. Por eso la cobra a favor de Belgrano. Tanto para el lado de Platense como para el lado de Belgrano, me parece que Yamil Pozzi cobra todo, ¿eh? Cada agarrón, cada falta, cada jugada de peligro. El árbitro del encuentro, recordemos que dirigió el 3-1 con Estudiantes de Río Cuarto en la segunda fecha aquí en el Ciudad Vicente López. Bastante cortado el juego con el árbitro del encuentro. Sale Platense, la tiene Elías. Elías para Juancito. Infante, Elías. Otra vez Infante. Juega Juancito, lo presionan a Juancito. El que lo quiere comer es Rivero, se le acerca a Oír también. Sale Infante, la dejó bien para Borrego. Valía de primera para Gonzalo. Abrió de Bazán y ahora Lamberti para Ramírez. Y Ramírez para Lamberti. Y Lamberti para Roberto Bochi. Y toca y toca a Platense ahora. Esto es lo que le gusta ver a la gente, por eso aplaude. Le gusta ver a Platense tocar. A Platense con movimiento, con posibilidad de pase. Bochi para Lamberti. Ya la pide Infante por otra banda. La recibe Manuel Capazo. La tiene el 2. Va Capazo. Agarra la lanza, la deja para Nico. La pide Ramírez. Nico. Sigue Nico. Capazo. El capitán habló de Lamberti. Lamberti para Capazo.
No se anima a salir ahora Belgrano. Pelota al medio para Ramírez. De primera para Nico. Ya la tiene Nico. Pasa Lamberti. A ver si lo ve. No lo vio. Va a intentarla él. Nico para un lado, para el otro. La juega para Hernán, pero fue tarde porque se anticipó Novillo y sale la contra. Es Nahuel Luján, perdón. Lo corre Lamberti. Le hace falta Lamberti. Te digo, mal. Casi infantil porque la estaba. Ya lo había alcanzado Roberto Bocci. Ahora tiro libre para Belgrano. Primero la confusión de Nico Morgantini, en esa no tenía pase. Luego una jugada de varios toques seguidos. Medio aplauso de la tribuna de Platense, claramente, por ese toqueteo ahí en la mitad de la cancha. Y luego Lamberti con esa falta infantil porque ya acorralaban al jugador de Belgrano. Iban 2-1, lo tenían casi contra la línea. En esta optó por tocarlo de atrás. Me parece infantil en esta la decisión del número 5 de Platense. Despeje para Rossi, lucha Rossi, falta, lo tecleo. Bueno, dice que no el árbitro, dice que no, no hubo falta de Ignacio Vázquez, lo pedía todo el campo de juego. Arriba viene el pelotazo de Bernardelo, se va por el costado, habrá lateral. ¿Qué va a hacer para Platense? Y está perdiendo mucho Morgantín en el cruce con Almeida. Recupera también Luján para abajo y Gastón González, que está en todos los sectores de la cancha en el conjunto cordobés. Me parece que va a tener que volcar más el ataque al sector de Bazán Infante, que es la dupla que hoy está fina y donde se han generado las más claras del partido, porque por la banda derecha me parece que está perdiendo en esta Platense contra la experiencia de Cristian Almeida. La tiene González. El pase es al medio, primero de Barinaga y ahora sí de Bernardelo, que ya abre para Almeida. Almeida, el que pica es Luján, la tira larga Almeida, lo complicó a Luján, se le escapó la pelota a Luján, claro. Le tira una pelota picando Almeida Luján, lo terminó complicando a su propio compañero, por eso sale Platense de manos. Y déjame mandar un gran beso y un gran abrazo a toda mi familia neuquina, porque mi tía Graciela me manda saludos, me dice que nos están escuchando. Bueno, para Juan Carlos, para Tamara, para Juan y para mi tía Graciela, para todos ellos, besos grandes que están prendidos a la transmisión. No sé si Marcelo y Bauti andan por ahí, aprovecho también para el saludo para ellos. Sale Lamberti, pelota para Infante, la tiene Juancito, la dejó para Gonzalo, Gonzalo para Hernán, Hernán para Juan, y todo con nombre te ahora, mirá vos, Juan para Gonzalo, la pide Lidas, sí Gonzalo, va Gonzalo, pasó muy bien Gonzalo, él toca hacia atrás para que la reciba Roberto y Roberto para Manuel, juega Manuel, balón para Nico, la tiene Nico, pasa Ramírez, la pide Alfredo, sigue Nico, a ver qué hace Nico, el toque al medio para Hernán, se arma Platense ahora. La tiene Hernancito. Pelota para el capazo. Va Manuel. Lleva el 2. La pide larga Ramírez. A ver si lo ven. Vieron cortada para Nico. No fue bueno el pase. Resolvió bien Nico. Ramírez para Nico. Ahora sí, después de la devolución de Borrego, va Nico. Se trae a Nico el bicho. Cerquita. Cerquita del palo derecho que defiende César Rigamonti. La pelota tomó la curva. Parecía que se metía. Agus pasó cerquita. Le dio un beso al palo derecho. Y se salva Belgrano en 40 minutos. Es la segunda jugada consecutiva en la que Platense se pone a tocar. Y así es cuando está más cómodo en la cancha. En esta terminaba, si llegaba a ser gol de Rossi, te digo, era para ponerlo en un cuadrito y verlo una y otra vez, porque la jugada colectiva de Platense, el toqueteo que había hecho, medio la patada de Morgantini, la patada que le habían tirado a Morgantini, esa guadaña que no llegaba a concretar, con ese toque de Rossi hubiese coronado esa gran jugada colectiva, esa gran jugada en sociedad de Platense, que empieza a jugar a lo que sabe, a los toques, al juego por abajo. Y le cambió la cara, ¿eh? Te digo, entre un partido y otro, entre el partido de Alvarado y el partido de hoy, ha cambiado y mucho la actitud de este Platense. La gana muy bien Borrego, le quedó el rebote, va Lías, solito contra el mundo. A ver qué hace Lías, ya espera alguien, Ramírez de primera para el bicho, y va el bicho ahí en el área, espera Nico, se le pasó la pelota al bicho. A ver qué hace Javier, el centro que vendrá de Rossi, la pelota rebota en la espalda de Juan Barinaga. Al tiro de esquina para Platense. Te digo, antes de que Borrego tire esa... ese pase para atrás, esa descarga con Ramírez, se notaba que ya el número 8 de Platense lo estaba viendo al pique Rossi, que quedaba solo. Y lástima ese control, porque si llegaba a controlarlo bien, quedaba otra vez de cara al arco defendido por César Rigamonti. Hubiese sido una ocasión clarísima para ampliar el marcador y ahora va a tener un córner Platense. Reclama a la Goyeneche la actitud del número 3, sí, de Cristian Almeida. Bueno, córner para Platense, va a una nueva situación de peligro para el Calamar. Hay córner para el marrón. A meter esta Platense como sea.
El centro que viene al área, viene pasado, no llega para Capazzo, termina sacando Bernardelo, lucha con todo Bochy, la mete Bochy, viene muy pasado el centro, tan pasado que resuelve fácil. César Rigamonti se queda con esa pelota y quiere meterla contra. Palo para Martín Rivero, sale Rivero, pica solo Noir, la va a buscar Noir, lo corre con todo su uso, sigue Noir hasta el... Patadón. Solo está Suso, que se gana la segunda tarjeta amarilla, tanto del partido como del encuentro, tanto del partido, perdón, como de Platense. Los dos centrales tienen molestados Platense, que en 42 y medio queda muy comprometido para el segundo tiempo. Y aparte entraba solo nadie por el área. Claro. Otra vez lo esto podría haber de... perseguido un poco más. Podría haber levantado la cabeza, a ver al centro y haber apretado de otra forma, ¿no? En esta... termina comprometiendo, condicionando a la defensa de Platense, que como bien decías, ese ahora tiene a sus dos marcadores centrales amonestados. Capazzo primero, Gastón Suso en esta. Los dos únicos amonestados en el partido, ¿no? Así es, para el lado de Platense, que tendrá que defender esta a toda costa el marrón, porque acomoda a Gastón González para meter ese derechazo al área, para intentar empatar las cosas para el Pirata. 43 minutos pasaditos tenemos de este primer tiempo. La va a meter González. La orden de Yamil Pozzi. Vendrá González, centro de González al primer palo. Saca de cabeza a Hernán Lamberti, el capitán de Platense, que despeja el peligro. Habrá nuevo lateral. ¿Qué será para el Pirata? Lo va a hacer Juan Barinaga. Ya la pide cerquita Almeida. Barinaga, la tira larga Barinaga para González. La aguanta el 10. El que le mete el cuerpo y la presión en Infante. Y gana bien la pelota en esta Platense. Arriba viene el pelotazo de Lamberti para sacar el problema. La vuelve a meter en juego Bernardelo. Pelota al área. Saca Capazzo. Le queda Ramírez y pica Rossi a ver si lo ve. Y pica Rossi a ver si lo ve. Sí, pelota para Rossi, que juega con un taco maravilloso. El taco, mirá lo que hizo Javier Rossi. Y se la dejó a Gonzalo. Habló de Bazán. Bazán para Lamberti. Lamberti para Lías. Va Borrego. Va Lías. Sigue Elías, engancha Elías, busca un cómplice. Lamberti, Infante, la pide Elías en el área. La tiene Bazán, va Gonzalo. Jugó para Infante, mete el cuerpo Infante, gana bien Infante. Al córner, sí señor. Hay tiro de esquina para Platense, sería incendido por Barinaga. Y es el momento, Platense, es el momento porque está jugando muy bien. Se empieza a florear con el taco este de Rossi. Excelente, después lo vamos a ver recortado seguramente en la página de Platense al Ancho. A ver si aprovechan esta, la última del primer tiempo, para irse con un golcito más al descanso. Nuevo córner de Platense, nueva jugada aérea que va a caer al arco defendido por César Rigamonti. Hay córner para Platense. La va a meter Bazán, el centro al área. Ramírez queda bullando la pelota. Arriba termina sacando Ignacio Vázquez con un pelotazo. Salvando a Belgrano. Tuvo cerquita Platense en esta. Lucha Lamberti, no va a pasar el peligro. La tiene Bazán. La jugó de primera Bazán. Rebotó en la humanidad de Ricardo Tito Noir. Hay nuevo lateral para Platense. En tiempo cumplido. Uno más. ¿Cuánto vamos a jugar? Un minuto más. Adiciona el cuarto árbitro. Tendremos últimos 60 segundos aquí en la noche, Vicente López. 60 segundos finales de este primer tiempo. Infante la deja para Lamberti. El sombrerito para Borrego. Borrego para Infante. Acelera Juancito. La dejó para Bazán. Cortó justito Barinaga para despejar y para ver si Belgrano tiene la última. Pero el pase de Rivero no fue bueno. Por eso se va la pelota al lateral. 30 segundos finales de estos primeros 45 minutos. Tendrá una de las 30 a la última Platense seguramente. 25 segundos. Restan para la finalización de este primer tiempo. Largo el lateral de Infante. No puede el bicho. Recibe Ignacio Vázquez. Ya la deja para Novillo. La juega Novillo hacia adelante. Bernardelo para Vázquez. La presión de Platense. Arriba el pelotazo de Vázquez. Devuelve Lamberti. La tiene Borrego. Va Elías. Tendrá la última el marrón. Ramírez de primera para el bicho. Barrosi. Ramírez. No, Lamberti. Lamberti. Lamberti, la pisadita de Lamberti. Abrió para Bazán. La tiene Bazán. La última. El centro al área. Viene pasado al córner. Lo va a terminar el árbitro. Me parece, sí, señor. La mandaba al córner Cristian Almeida cuando el árbitro finaliza los primeros 45 minutos ante el reclamo de toda la gente de Platense, que no es válido. El tiempo ya estaba recontra cumplido. El reglamento dice que solo un penal puede dejar jugar el árbitro. Por eso está bien finalizado los primeros 45 minutos en los que Platense le está ganando a Belgrano por 1-0 ante una tarea, déjeme decirlo, porque usted dirá, está loco el relator que está diciendo, ante una tarea muy precisa de la terna arbitral. 1-0 gana Platense, a vos. En la última, te digo, yo también hubiese reclamado la de Pozzi, ¿eh? Sí, pero allá. El córner se pide, pasado. Estando en la tribuna se pide. Me parece, sí, que acá, ¿no? Más lógico, con más distancia, más frialdad en esta. Le damos la derecha al árbitro del encuentro.
Y ha tenido un buen primer tiempo Platense, ¿eh? Ha tenido un muy buen primer tiempo, otra vez jugando de forma asociada, buscando el arco, le ha rematado varias veces al arco defendido por César Rigamonti, ha conseguido un golazo, ha tenido varias claras para poder ampliar el marcador, pero lo cierto es que por ahora está en ventaja contra uno de los equipos más difíciles de este torneo, contra uno de los planteles más largos, y lo está llevando a cabo de una buena manera con la cantidad de cambios que ha tenido en esta última semana y en estos últimos partidos, en estas últimas fechas. Lo está haciendo de buena manera el conjunto dirigido por Fernando Ruiz y va a tener que mantener esta faceta, esta buena cara, este buen juego asociado para la segunda etapa si es que quiere llevarse nuevamente los 3 puntos y volver a la victoria luego de 3 fechas sin poder conseguirlo. Bien, nosotros vamos a aprovechar para refrescar un poquito la garganta, comer unas ricas empanadas que nos ha traído, como siempre, el departamento de prensa del Club Atlético Platense, aquí a la cabina número 2, siempre muy bien atendidos aquí en nuestro querido Templo Calamar. Vamos a una pequeña pausa, un pequeño cortecito y enseguida volvemos para mostrarles todo, porque ha sucedido bastante, ¿Qué tanto ha sucedido en estos primeros  minutos que tenemos que mostrar en este triunfo parcial de Platense por 1-0 frente a Belgrano de Córdoba? Ya venimos, somos platensealoancho.com.ar, la transmisión de la pasión marrón y blanca.
seguimos aquí, ubicados en la cabina número 2 del Estadio Ciudad Vicente López, a lo largo y a lo ancho de todo el Templo Calamar, empezando a hacer este entretiempo. Digo empezando porque va a ser extenso, porque tenemos el compacto de estos primeros 45 minutos con todas las jugadas. Y usted me dirá, ¿tantas jugadas? Sí, tantísimas jugadas han sucedido aquí en los primeros 45 minutos. Belgrano arrancó con todo. Belgrano fue el primer protagonista del encuentro de estos primeros minutos aquí en Vicente López, cuando con esta jugada iba a tener la primera. Este remate fortísimo, le digo, de Joaquín Novillo, que iba a terminar atajando de una manera sensacional, Jorge de Olivera. Ahí la vemos en la segunda cámara. Ahí, mirá, justito, porque se metía por donde se metió el gol del Bicho Rossi, justamente. Que ahora, en las próximas lo vamos a ver. Este remate, esta volada de Jorge de Olivera, es realmente para una de las mejores atajadas del año, ¿eh? Déjeme decirlo, porque Noir le pegó al ángulo, ¿eh? Al ángulo le pegó Tito Noir y Jorge de Olivera se terminó quedando con esa pelota de una manera increíble. Anticipaba en la primera lo que iba a ser la tajada, la segunda. En esta el zurdazo de Borrego, medio exigido, sí, ahí en el medio del área, pero avisaba por primera vez. Luego ahora creo que vamos a tener la de Bazán, ¿no? ¿En 15? Sí, señor. Debe ser esta. Exactamente, la de Gonzalo. La descarga Bazán de Rossi, bastante bien en cuanto al juego aéreo. Acá la apertura con Bazán, que encuentra el espacio, remata de zurda fortísimo y casi se clava en el ángulo esa pelota. Hasta ahí íbamos dos por lado. El partido podía ser para cualquiera. Y en 22 tenemos este tremendo pase de Gonzalo Bazán. Pero casi, a ver, tac, es una locura el pase. Es algo de... Y la bajada de Rossi igual es algo que no se puede destacar. Baja la pelota dándose vuelta. Perdón, no se puede dejar de destacar cómo la baja Rossi en una baldosa. Acá el festejo a lo... Bueno, un jugador de justamente de Belgrano, no lo vamos a decir. Claro. Pero cómo la baja Rossi, cómo define de zurda. Ahí la vemos. Es de mucha categoría, ¿eh? Y el pase de Bazán, bueno. La baja con la pierna derecha, dándose vuelta. Bueno, es algo tremendo lo que hizo Lucho Rossi para definir al primer palo. Por donde entró la pelota, por donde te decía antes, por donde no entró el remate de Joaquín Novillo, entró el remate de Javier el Bicho Rossi para convertir su primer gol en Platense. Y el partido fue de vuelta, se tornó de vuelta y Platense tuvo una más. Tuvo esta Platense, otra el Bicho Rossi que no llega a marcarlo Ignacio Vázquez, no llega tampoco Rigamonti. Y la pelota se termina yendo al saque desde el arco de casualidad. Porque la pelota le dio un besito al palo derecho que defendió en estos primeros 45 minutos César Rigamonti. Por eso Platense solamente se fue 1-0 al vestuario ganando cuando empezamos a repasar la fecha. Claro, la fecha número 6 de la zona 1, que es la que nos corresponde a nosotros, en la que Ferro le ganó por 2-1 a Nueva Chicago. Transmisión, por supuesto, de MPU, de Medios Partidarios Unidos. En este caso, los chicos de Ferro Web hicieron la transmisión de Ferro Chicago, la primera victoria de Ferro en el torneo, por 2-1 frente a Nueva Chicago. También con transmisión de Medios Partidarios, Temperley, en la derrota, una nueva derrota con Estudiantes de Caseros, sexta victoria al hilo del conjunto de Estudiantes. Seguimos la fecha con Atlanta Brown. Perdón, déjeme decirle, Temperley y Estudiantes de Buenos Aires, bueno, Estudiantes en realidad, doble transmisión de Medios Partidarios Unidos, Soy Celeste TV y los chicos de mi gran amigo Marcelito de Estudiantes TV, que, bueno, cantó otra victoria en el sur de la provincia de Buenos Aires. Atlanta, como local, le ganó por 2-1 a Brand de Puerto Madryn. Otra transmisión de Medios Partidarios Unidos, en esta una sola, ¿no? Por supuesto, los grandes amigos de Atlanta, te sigo. Y luego en Morón, en zona oeste, el empate en 1 entre Morón y San Martín de San Juan. También transmitido por Medios Partidarios Unidos, los chicos de la 94 Sports. Y bueno, son dos medios de Morón que hacen la transmisión de Platense, del querido Gallito, por supuesto, que empató 1-1 frente a San Martín de San Juan. Estudiantes de Río Cuarto empató 0-0 en Córdoba frente a Mitre de Santiago del Estero. Independiente de Rivadavia, que en un partidazo le ganó 3-2 al conjunto de Mar del Plata, Alvarado. Sí, señor, y Platense aquí, mientras sale al campo de juego ya el Calamar, le está ganando por 1-0 a Belgrano, por supuesto, a través de Medios Partidarios Unidos, sí, de Platense lo ancho. Y mañana cierra la fecha el encuentro entre Barraca Central y el conjunto de Carlos Casares Agropecuario. Bueno, en esta fecha 6 entonces, las posiciones hasta ahora, hasta el momento, a falta del encuentro entre Platense y Belgrano, y bueno, el que habíamos dicho recién entre el conjunto de Agropecuario y Barraca Central,
mantiene como puntero al conjunto de Caseros, a Estudiantes de Buenos Aires con 18 unidades, puntaje perfecto en 6 fechas, algo increíble, inédito en esta Primera Nacional. Atlanta segundo y Estudiantes de Río Cuarto tercero. Y ahora con esta victoria parcial, Platense se mete ahí, ¿eh? Se mete como cuarto equipo con 10 unidades. Obviamente falta un montón, falta 45 minutos. Y deja Belgrano en la posición número 7. Estos son, claro, los lugares parciales que ocupan, claro, momentáneos que ocupan hasta el momento con esta parcial victoria por 1-0 entre Platense y Belgrano. Bien, varios saludos nos llegan en el entretiempo. ¿Sabe quién nos está mirando? A algunos se le va a poner la piel de calamar, como digo, yo no la piel ni de pollo ni de gallina. A nosotros la piel se nos pone de calamar. ¿Sabe quién nos está mirando? Alguien que extrañamos mucho dentro del verde césped. ¿Quién? Agustín Palavecino, Agus, que está prendido a la transmisión de Platense al Ancho. Bueno, nos dice, me salvaron. Tantas veces nos ha salvado vos a nosotros, Agus. Que es un poquito devolverle todo lo que hizo por Platense. Abrazo grande para Agustín Palavecino, que está desde Colombia siguiendo la transmisión, siguiendo a su querido Platense a través de Platense al Ancho. Bueno, lo decíamos en la previa, una de las bajas importantes, Agus, tanto con, claro, Facu Curuchet, lo habíamos dicho. Creo que las dos bajas más sensibles de este Platense, bueno, Agus porque está rompiendo la hora en Colombia y Curuchet con una nueva lesión otra vez con... Sí, contra River. Sí, bueno, contra River la lesión primera, ahora volvió a resentirse. Exactamente. Otra vez afuera de la cancha y tenemos acá un segundo tiempo que promete ese, ¿eh? Sí, señor. Y déjeme también mandar un saludo. Llegaba un mensaje, ¿no? A través de las redes sociales de Platense. Hola gente, excelente transmisión, soy Nico, hincha de Belgrano, viendo el partido desde Nápoles, saludos a todos. Bueno, abrazo grande para Nico que está viendo a su querido Pirata desde Nápoles. Por supuesto, la transmisión de Platense al Ancho excede a los clubes o al hincha de los clubes, no así a los hinchas del fútbol, en este caso para Nico, hincha de Belgrano que está prendido de la transmisión. Abrazo grande para él y para todos los hinchas de Belgrano que quieran disfrutar de la transmisión de Platense al Ancho. Arrancó el segundo tiempo, el centro que viene al área buscando no ir el cabezazo de Manuel Capazo. Al lateral se va esa pelota, que será para el Pirata, rapidito lo hicieron. Atento Platense, el centro con rosca al área, la saca Suso, pin para arriba, le da nomás. Tendrá la contra Platense, intentará Borrego, no pudo luego. El pase de Baza no fue bueno en esta, por eso recupera Belgrano. El toque para Cristian Almeida, la tiene el 3. Almeida mete la parecita, no pasó nada, ¿no? Sí señor, no pasó nada. Metía la pared con Nahuel Luján. Se lo llevaba puesto el hombre de Belgrano, el hombre de Platense, por eso no había nada. Lucha el bicho, gana Rossi. Queda la pelota en el círculo central. La saca muy bien Bernardo de los dos tiempos, le digo. Interesante lo del 5. Rivero, ya la tiene Almeida. El cambio de frente de Almeida lo complicó a Ignacio Vázquez y lo persigue el bicho Rossi. El toque hacia atrás para el arquero. Saca rapidito con Novillo. La presión de Platense todavía la tiene Rigamonte. Se acerca el bicho Rossi y la termina reventando el arquero de Belgrano. Recibe Infante. La tiene Juancito. Va el 3. Lo persigue González. El toque al medio para Hernán Lamberti. Hernán para Roberto. Habló de Bochi. Y Bochi para Manuel Capazo. Uno de los dos amonestados que tiene presencia, ambos los centrales, Capazo y Suso. Arriba el pelotazo de Nico. La va a buscar Ramírez, a ver si llega Ramírez. Primero el arquero, César Rigamonti. Muy atento, le digo, porque había ganado la parda Alfredo Ramírez ante su marcador Joaquín Novillo. Parecía que no llegaba en velocidad el número 8 de Platense, en este caso Alfredo Ramírez, que llegó hasta el fondo de la cancha. César Rigamonti atento, salía para recuperar esa pelota. Y Belgrano que comienza avisando con 2 centros al área. Por ahora ninguno con destino de cabeza, quizá para más peligroso, para el número 9, Pablo Beghetti, pero comienza a avisar el conjunto de Belgrano que salió decidido a buscar el empate. Mano de Pablo Beghetti, claro, fue la misma en el primer tiempo que le pegó en la mano a Borrego, ¿fue? Sí, Borrego, quiso hacer un pase y le pegó en la mano la pelota, después le quedaba de carambolas a Gonzalo Bazán. Aquí le sucedió lo mismo a Pablo Beghetti, por eso hay tiro libre que va a ser Jorge de Olivera. Primeros minutos del segundo tiempo aquí en Vicente López, gana Platense. 1-0. El pelotazo es para Bazán. ¿Se va la pelota o no se va? No levanta la bandera el asistente, así que no se fue. Bazán la pincha para Infante. La devolución de cabeza era de Almeida. Luchó va Bazán, el que tocaba era no ir. Ya la tiene Bernardelo. Va Bernardelo, la pisadita del 5. El toque muy bien, le digo, interesante lo del 5 de nuevo. Martín Rivero lleva la pelota. Le sale Bochi. Rivero la juega. Ya la tiene Luján. Almeida, sigue el 3. Almeida.
Rivero, la tiene el 8, la pisa el 8, lo persigue, lo corre por todos lados Roberto Bochy. Sigue Rivero, está solito en esta Barinaga, casi la saca Bazán, pero le queda el rebote a Barinaga. Y lo corre Infante, Barinaga para un lado, para el otro, sigue Barinaga. Anticipa Juan Infante la pelota, se va al córner, no la pudo sacar del todo Juancito. Hay tiro de esquina, que será para el Pirata. Firme Infante en esta, en su vuelta a la titularidad. Para ganar ese choque con Barinaga justamente. No tanto Nico en la otra banda con el número 3, con Cristian Almeida, que está siendo un poquito sobrepasado en esta. Infante que termina venciendo en el choque y va al córner para Belgrano. El centro de Noir, saca de cabeza al hombre de Platense. La va a ir a buscar Bazán, se va la pelota hacia el costado, la deja, la cubre muy bien en realidad Bernardelo, por eso saca rápido Belgrano Noir. ¡Uy! Se lo llevó puesto. No, dice que no. El árbitro, bueno, de Lambertiera, pero no pasó nada. Y Borrego quiere la contra, va Borrego, lo agarran a Borrego. No pasa nada tampoco, dice el árbitro. Bueno, en esta creo que estoy en desacuerdo con las dos, ¿eh? Con la que fue contra el hombre de Belgrano y contra el hombre de Platense. Para mí las dos fueron falta, ¿eh? Déjame discrepar en la de Borrego, me parece que se deja tomar. No había agarrón como para cobrar falta en esta por Jamie Pozzi. Bueno, es justamente percepción de cada uno en esta, puede ser cualquiera de las dos. Sale Belgrano con la pelota. Rivero, el toque para Gastón González. Sale el 10. Cerquita está Bazán para empezar a apretar la salida del Pirata cordobés. Barinaga hacia atrás para Vázquez. Cambia Vázquez. Ya recibe Martín Rivero. Perdón, disculpe el error, es Nahuel Luján, que ya jugó para Beghetti, la aguanta el 9, pega la media vuelta, acá pasa amonestado, no le termina haciendo falta, le digo de casualidad, rapidito se le Platense, ya la tiene Ramírez, Nico Morgantini, va Nico, Borrego, la tiene Elías, la rebota muy bien para Nico, está Ramírez, anticipó, le digo muy bien Almeida, y lucha Nico igual, va Bochy, se mete Bochy, se la queda Borrego, la tiene Elías, sigue Elías, cambia para que salga Gastón Suso. No se complique Gastón, arriba el pelotazo nomás, en búsqueda de Javier Biorrossi. Había una mano del hombre de Belgrano, así es. Saltó con los dos brazos arriba Ignacio Vázquez, por eso la termina tocando la pelota y eso da en el tiro libre, que será para Platense. Es vivo Javier Rossi, en esta que vamos a ver, la mano, ¿no? No, ahí veíamos la posible falta de Lamberti. La corrida de Borrego, puede ser que haya un pequeño agarrón, no sé si para cobrar. No, bueno, ahí las dos entonces. Bueno, en esta veía el detalle, la corrida del número 9 platense de Javier Rossi, el autor del único tanto del partido hasta el momento. De características distintas a su vida, ya lo veníamos repasando, no se para tanto de frente al defensor, sino que se para en la espalda. Entonces, cuando el jugador de Belgrano va a cabecear esa pelota, Rossi viene con carrera desde atrás y gana la posición, lo ha hecho en varias ocasiones. Centro de Bazán, sacaba de cabeza Novillo, al rebote va Nico Morgantini, pero empujaba Nico, claro, sí señor. Ni lo piden aquí en el Ciudad de Vicente López, porque cuando saltaba el hombre de Belgrano, Nico, bracito atrás para darle un empujón para desacomodarlo y Belgrano repone desde el fondo en estos primeros 6 minutos del segundo tiempo. Está bien que corte la contra Nico, ya vimos cómo Belgrano reacciona rápidamente y una réplica le puede costar caro a Platense, que de todas maneras está bien parado en el campo de juego, pero ya vimos el calibre de los jugadores de Belgrano y puede costarle caro una contra del conjunto Calamar. Así lo comenta el señor Agustín Trepiana para Platense, lo ancho para todo el mundo, como siempre. Largo pase para Almeida, va Almeida. Nico Morgantini con la marca. Sigue Almeida, se acerca Ramírez también. El toque hacia atrás, recibe Rivero, saca Ramírez, es para Platense. Mire qué bien. Rebota por último entonces la pelota en el hombre de Belgrano. Sale Platense en 7 minutos. Bien la marca en esta del número 8 de Ramírez. Cuando el jugador de Belgrano quería encarar terminando la media vuelta. Y termina cayendo ante la humanidad de Alfredo Ramírez, que no cometía falta, sino que presionaba. Y la pelota comienza a trabarse en ese sector. De a poquito comienza a mermar el juego, ¿no? A los 10 de la primera etapa ya habíamos tenido 3 claras. 2 de Belgrano, 1 para Platense. Por ahora salieron a conocerse. No tuvimos ninguna jugada de peligro en este segundo tiempo. Fue una antítesis, ¿no? El partido anterior con Alvarado, con el primer tiempo de Platense, fue claro la otra cara de este marrón, de este calamar. Porque no solo había falta de fútbol, sino de actitud, y lo decíamos en reiteradas ocasiones en la transmisión ayer Mar de Plata, y hoy Platense ha salido, más allá de cambio de esquema, ha salido con otra actitud, y eso creo que se valora muchísimo en el plantel de Fernando Ruiz. Que eso fue lo que más preocupó en el regreso a Mar del Plata, ¿no? Creo que es lo que todos hablamos, los que fuimos, creo que es lo que todos hablamos, ¿no? Mismo el que no fue y se juntó a verlo, me imagino que post partido, el motivo de la charla, más allá del mar partido platense,
creo que fue la actitud. Yo entiendo que Platense hoy sale de esta manera porque sabe que está en deuda, ¿no? O que quedó en deuda la semana pasada en Mar del Plata. Bueno, más allá de que venía arrastrando el triunfo de local con Guillermo Brown y el empate con Chicago. Intentaba Ramírez, había falta, o sea, ¿qué cobró el árbitro? Desasname, por favor, Agus. ¿Cobró una falta o alguna mano? La verdad que no llegué a ver. Pero el amigo Lucas Merlos está atento y por eso la vemos a través de Platense lo ancho. A ver, sí, mano, ahí está. Mano de Lucho Rossi, no la veo porque, claro, es justo el ángulo que no nos da a nosotros. Offside, no había bandera en alto del juez de línea. Exactamente, por eso la cobró el árbitro. Se viene Belgrano, el centro que viene pasado al área, sale González. Primero Jorge de Olivera, llegaba por atrás González. Jorge sale y se queda con esa pelota. La lectura del juego de Olivera, que veía que entraban por el fondo Beghetti, más por el centro Gastón González. Me parece que la pelota iba justamente para el 10, para el ex hombre de Platense. Casi hace una década atrás jugaba en el Calamar, quizá por eso algunos no lo recuerdan. Borrego, linda pelota para Morgan. A ver qué hace Nico. Prepara y apunta. En el área está el bicho. Engancha a Nico. Juega hacia atrás para Ramírez. Va Alfredo. Mete el centro Alfredo. Lamberti. Y eso. Upa, el córner nomás. El cabezazo de Joaquín Novillo. No lo reclama Lamberti. Tiro de esquina para Platense. No hay falta. Acá vemos la repetición. Se posiciona bien el hombre, el número 2. El brazo arriba. Perdón, ¿no? No hay falta de Ignacio Vázquez. Me parece que Lamberti se encuentra con la humanidad del número 2 de Belgrano. Sí, no, o sea, porque lo tiene... Está bien, el brazo parece que está extendido, pero no, en realidad lo tiene bien pegado el cuerpo al hombre de Belgrano. Me dio esa impresión nomás. ¡Hay córner para Platense! 9 minutos y medio. Acomoda el capitán, acomoda Hernán. Agarrones por doquier en el área. Viene el centro, no llega Rossi. La termina sacando Beghetti. Quiere cortar la contra Platense. Llegó Bazán con falta. El número 11 de Platense con mano. ¿Qué cobro? A ver, ahí la vemos. Pase con una mano del hombre platense, ¿eh? Sí, ahí. Bueno, bien cobrado entonces para el árbitro Yamil Pozzi. Insisto, hasta aquí una tarea muy prolija la del árbitro y la de sus asistentes también. No han tenido tampoco varias jugadas, salvo la de Rossi, que la habíamos discutido en el primer... Y me gustaría ver también la del gol, ¿no? La posición del número 9 de Platense. Que no se vio lamentablemente en las cámaras de Platense Lancho, por eso no las mostramos con claridad. Cuando Bazán recibía la falta de Ignacio Vázquez, que cazó la lanza y se empata 3/4 de cancha el número 2 para presionar y para que su equipo Belgrano pueda tener una jugada. No fue así, será entonces tiro libre para Platense. Muy vivo en esta el número 11, Gonzalo Bazán, aguantando la marca de dos jugadores cuando se encontraba casi sin opción de pase. Termina consiguiendo esta falta y el respiro para que Platense salga del fondo. ¿Cuándo se viene la primera variante? Ya te digo ese. Me parece que en el conjunto visitante, en el conjunto de Córdoba, sí, señor. Ahí se prepara. Hay una pechera afuera, así que sí, señor. Primera variante en el encuentro será protagonizada por el conjunto de Alfredo Berti. Ya cuando levante el cartel luminoso veremos quién sale y quién ingresa en su lugar cuando quedaba dolorido Bazán en la última jugada. A ver. Ah, Lamberti pidió el cambio de Gonzalo Bazán. ¿Sabe quién me lo dice? Que está atento en todo, ¿eh? El señor Lucas Merlos, el operador técnico de las transmisiones de Platense lo Ancho. Se vendrá la primera variante en Belgrano. Se retira el ex Platense, el número 10. Gastón González, para que ingrese en su lugar Cristian Techera. Muy bien. Anotado el cambio entonces. Por este lado se ve Gonzalo Bazán. Recordamos, pidió el cambio recién Hernán Lamberti para Gonzalo Bazán, que ya me parece que va a pegar la vuelta o no. ¿Va a volver o no? A ver, ¿vuelve o no vuelve Gonzalo Bazán? Parece que está todo preparado. Todavía ningún jugador en Platense se ha sacado la pechera, ¿eh? Me parece que va a continuar el número 11. Ni tampoco están intensificando algunos el trabajo. Bueno, ahora repasamos. Sí, sí. Parece que es Tisera, ¿eh? Matías Tisera, ¿no? Tiene toda la pinta. No, camiseta número 16. Patricio Pérez se vendrá en Platense. Sale Belgrano. La pelota de Bernardelo. Novillo. Cristian Almeida con la pelota. Va Almeida. La tira larga Almeida para el recientemente ingresado para Techera. Lo corre Nico. Rapidito Techera. Va Techera. Mete el centro Techera. Arco o córner. Córner. Rebotó Nico Morgantini. Nada más. Tiro de esquina para Belgrano. Bueno, la primera que ingresa el hombre de Belgrano termina consiguiendo esto, una corrida al fondo y un centro que rebote Nico Morgantini para otorgar este córner que va a jugar corto, me parece, con el número 7, con Ricardo Noir. No, no. Toda la pinta, pero no. Bueno, 63 minutos se comaron las pelotas nomás los hombres de Belgrano, hasta que me parece se va a terminar haciendo cargo Cristian, el propio Cristian Techera.
Va Techera, cerquita no ir. Ya se desentiende de la jugada, el centro de Techera, el primer palo. Saca Rossi con los brazos atrás, pierna derecha arriba. No se va al lateral la pelota, devuelve Almeida, ya la tiene Techera. Va Techera, le quiere meter el centro, rebota en Bochi, la tiene Nico. Mirá vos, qué casualidad. Lo despejó Nico, rebotó en Bochi. Corner para Belgrano y cambio en Platense. Sí, señor, se va a retirar, me parece que Gonzalo Bazán. No, Gonzalo me parece que es para el corner, ¿eh? Va a dejar jugar en esta, el cartel ya está prendido con el número de cambio. Pero jugará en esta de córner Belgrano y será efectiva la primera variante en Platense. Así es, la va a meter Cristian Techera al centro que viene el área. Saca Rossi, la media chilena, cualquier parte de Ignacio Vázquez. Uy, mamita querida, ese centro entró con toda la curva. Hizo todo lo que no tenía que hacer el centro, ¿eh? Bueno, efectiva nomás la primera variante, el primer cambio en el conjunto de Platense. Se retira con la número 11, Gonzalo Bazán, uno de los más desequilibrantes en este partido. Gran regreso del número 11 que venía de lesión. Me parece que lo está cuidando en esta Fernando Ruiz. Sí, señor. Para que ingrese en su lugar con la 16, Patricio Pérez. Bien, adentro Pato Pérez. Uno de los que ingresó a la lista de concentrados en esta fecha. Sí, señor. Así es. Junto con Tomás Luján, dos de los juveniles de Platense. Sacar a Jorge de Olivera. 14 minutos y medio tenemos. Arriba viene el pelotazo. Le caen los pies a Borrego y acelera. Es Pato Pérez, perdón. Borrego está en el costado. Va Pato, a ver qué hace Patricio. La dejó para Elías. Va Elías, a ver qué hace Elías. Prepara punta. La dejó para Infante. El centro al área. Se la sacaron del buche a Rossi. Se la sacaron del buche al bicho. Va Borrego al medio. No pasa el peligro. Ya la tiene Lamberti. Bernán, Juancito. La tiene Infante. Pica Pato, pica Pérez. El centro de Infante. Se va por arriba del travesaño. No fue buena la ejecución. ¡Avisó Platense! Bueno, entró nomás Patricio Pérez en esa corrida. Termina abriendo la pelota. Infante que enganchaba esa pelota muy desde abajo. Por eso el centro no era efectivo. Se terminaba yendo alto el hierro del número 3 de Juan Infante, quien vuelve a la titularidad luego de la suplencia de Luciano Recalde. Y Platense que levanta en las tribunas y levanta en la cancha por ahora protagonista en este complemento en el Ciudad de Vicente López. La va a buscar Nico Morgantini, el que lo corre es Techera, gana Techera, sigue Techera, la tiró para un lado, lo pasó, metió el centro al área, estaba Beghetti esperando, sacó Capazo de cabeza, arriba el testazo nomás de Capazo, Rivera hacia atrás, se viene Belgrano, la tiene Luján, sigue Nahuel Luján con todo, Pérez para sacarle esa pelota, ahora el que corre es Borrego porque la tiene Barinaga, va Barinaga, Borrego abajo con todo, intentaba Pérez y no podía, Barinaga se llevó el rebote. Se viene Belgrano, atento Platense. A ver qué pasa en esta Techera con el centro. La saca Capazo. Y la Rossi a buscarla. Se anticipa muy bien Hernán Bernardelo. Le digo, de lo mejorcito el número 5 de Belgrano. La tiene Almeida. Cristian Almeida con la pelota. El cambio de frente para Ignacio Vázquez. Sigue Vázquez. Largo el pelotazo del 2. Va a ser un regalito. Con caramelito le diré todo para Nico Morgantini. El que la pinche, el que sale Roberto Bochi. El que recibe Ramírez, que juega de primera para Nico. Va Nico, falta contra Nico. La pisadita de Ramírez, hay falta nomás. Sí, señor. La cobra el árbitro, retrotrae la situación. Hay tiro libre. Que será para Platense. Un segundito para escuchar a la gente, valía la pena, ¿no? Como siempre. A ver el lateral que será para Platense. 17 minutos de este segundo tiempo. Ya lo va a hacer Juancito Infante. Pelota para Pérez. Terminaba despejando ese balón Barinaga. El toque al medio, la presión era de Bochi. Ya salió para Beghetti la pelota. Se anticipa rápido, Suso la saca, dice. Problemas por aquí no, dice. Permiso. La saca el lateral que será para el Pirata cordobés. Está bien en esta por el central de Platense. No quería problemas, no había opción de pase fácil, sin presión de algún jugador cordobés. Por eso termina sacando la pelota, le otorga nuevamente la posesión. Y lucha el número 16, Patricio Pérez. Le ha cambiado la cara a Platense, ¿eh? Le ha dado un poquito de oxígeno en 17-18 en la primera etapa. Banco Juvenil lo habíamos repasado en la previa de este encuentro. Varias piezas para moverte de Fernando Ruiz. Bueno, ¿le puedo decir algo? Disculpe que le interrumpa, ¿no? Sí, pero sí. Manuel Capazo, a partir de este momento, está jugando de regalo. Bueno,
Los dos centrales de Platense amonestados. Es hora del cambio, Abus, ¿eh? Lo debe tener en cuenta Fernando Ruiz. Vamos a ver la repetición en esta. Jugando de regalo, Abus. Yo sé que Agus estaba comentando, quizás... Es fina, ¿eh? No la vio de lleno, pero... Es fina. Qué fina. Bueno. Tiro libre para Belgrano. 18 minutos tenemos, la va a meter Cristian Techera. El centro que viene de Techera, saca Ramírez, se chocó con Rossi. Ramírez, mira vos. Y el rebote le cae al hombre de Belgrano, perdón. Juego Vázquez. Bernardelo, el centro hacia el área, saca Ramírez de cabeza. El rebote le cae de Techera, lo marca Nico Morgantini. La tiene Luján, va Luján, el remate al arco, el desvío, casi le queda a Beghetti, no la puede sacar Capazo, sáquenla sin falta, por favor. Media chilena al área, saca de cabeza Ramírez, no pasa el peligro. Rivero la mete en juego de nuevo, la tiene Techera, otra vez Rivero. Por el medio Bernardelo, la pelota para él, círculo central para la pelota ahora. Techera, Rivero, perdón, Martín Rivero, el número 8. Ahora sí, Techera. Otra vez Rivero. Se mete en el área Novillo. Pide la pelota larga. Mira, no va para Noir. Noir de nuevo para Rivero. El toca hacia el costado. La tiene Techera. Engancha Techera. Casi para Pérez. El rebote le cae a Almeida. Va Almeida. El centro de Almeida. Se desvía en el hombre de Platense. Saca Lamberti. Hay un hombre de Platense tirado. Hace rato que hay un hombre de Platense tirado. Y tendrá la contra Borrego. A ver qué hace Borrego. Se le escapa. La pelota Elías Borrego. Habrá lateral que será para Belgrano. Y atención para el hombre de Platense. Que creo que es Alfredo Ramírez. Es Alfredo Ramírez que acusaba un codazo en la cara, pero en la segunda jugada de Belgrano, cuando ya se diluía la ocasión de peligro, lo había visto Pozzi, ¿eh? Tendría que haber cortado la jugada. Dejó jugar en esta el conjunto cordobés. Vamos a ver si la tenemos. Ahí está, a ver. Le tira el manotazo, sí señor, el hombre de Belgrano. Le tira ahí un hola, ¿qué tal? Le dijo. Hola, sí, ¿qué tal? Le dijo. Bueno. Manotazo del hombre de Belgrano que pasó desapercibido por el árbitro. O quizás lo vimos en cámara lenta, en cámara rápida no. O en cámara real, por decirlo de alguna forma, no termina siendo lo suficiente para que el árbitro cobre. O entienda que había una falta. Pelota para Vázquez. Lo marca Pérez. Ya la tiene Barinaga. Barinaga, lo corre Elías. Sigue Barinaga. Abajo con todo. Elías Borrego le manda la pelota al lateral. Gran partido del 10, ¿eh? Gran vuelta de Elías Borrego a la titularidad. Necesitaba ese conductor en el medio platense. Decíamos que no conseguía hacer meterse de lleno en el once titular. Y ahora que lo está haciendo, está empezando a agarrar confianza. Ha tenido un partido tremendo el número 10, Leli Borrego. Barinaga, regalito para que la termine sacando Pérez. Mira vos. Y le queda la contra platense. A ver si la puede aprovechar. Va Patricio. El que sacaba era Infante. El que la recibía era Patricio. Mirá que linda pesadita de Patricio. Me vuelvo loco. Sigue Pato. Traba Pato. ¡Uy! El brazo arriba. Y el brazo arriba. Codazo de Juan Barinaga. A ver qué tarjeta saca el árbitro. Era Bernardelo, perdón, Hernán Bernardelo. Tremendo, ¿eh? Codazo arriba. No sé si llegó a impactar 100% en la cara del hombre de Platense, pero mira, si es tarjeta naranja se la tiene que sacar. A ver. Topetazo contra la humanidad del juvenil. No, pero brazo arriba, ¿eh? Amarilla. Amarilla para Hernán Bernardelo, le digo. Mira. A ver, Agus. Mírala, ¿eh? Acá en la plata lo vieron clarito, me parece que se escucha, ¿no? Sí, es expulsión eso. Pero es expulsión eso, sí. Así como le dije que Capazo está jugando de regalo, me animo a decirle que Bernardelo está jugando a partir de ahora de regalo. Compensación se llama eso, ¿no? Y yo diría que sí. Yo diría que sí. Como bueno, diría el doctor Cocoon de los Simpsons, yo diría que sí. Le vamos a dar la derecha a Pozzi solamente porque tuvo una por lado. De todas maneras, no viene siendo mala la labor del árbitro del encuentro, ¿eh? Hay que reconocerlo. No, lo venimos diciendo. Por eso creo que, y me animo a decirlo, el central de Platense y el volante central de Belgrano de Córdoba están jugando regalito con Vicente López ya en 22 minutos y medio cuando promedia la primer mitad de la segunda parte. Aquí, en la cancha de Platense, sale obviamente... ¿Sale o no sale Patricio Pérez? No, no sale Patricio Pérez. No. Queda en cancha. Queda en cancha nomás. Mucha actitud para encarar entre cuatro hombres de Belgrano, ¿eh? Sí, señor. Picaba Rossi solo, pero no tenía opción de pase. Y se mandó nomás el juvenil que termina consiguiendo una tarjeta y este tiro libre que va a hacer Hernán Lamberti. 22 minutos y medio tenemos. La orden de Yamil Pozzi. Va Lamberti. A ver si le pega o mete el centro. Le pega Lamberti.
le erró el arquero. Le erró el arquero César Rigamonti. Estaba por ahí atrás el bicho Rossi. Pero ni él se creyó que Rigamonti le iba a creer así. Iba a errar así, perdón. Se va al córner la pelota. Venenoso el centro de Lamberti. Casi arco porque la pelota picaba justo antes de que la toque Rigamonti. Y en esa que estaba justo relamiéndose Javier Rossi por el fondo, termina pifiando el hombre, el número uno del conjunto cordobés, que no viene teniendo una mala labor, pero en esta pifia le regala este tiro de esquina nuevamente para que haga Hernán Lamberti. La va a meter nomás el capitán de Platense, Barnán. Centro que viene de Hernán. El cabezazo de Ramírez. Descuelga César Rigamonti. La pelota no se va. No, señor. Había un desvío en el hombre de Belgrano. Por eso, rapidito Rigamonti se quiso quedar con esa pelota que se sacó y se la regaló Nico Morgantini. Y Platense que viene en retroceso. A ver si puede aprovechar. No podía Lamberti. Traba Lamberti. Gana igual Lamberti. Mirá, le salió un pase. Magistral, le digo. Para Elías Borrego. Y el que se lleva la tarjeta amarilla es Cristian Almeida, el número 3. Sí, señor. El segundo amonestado de Belgrano. El cuarto en el partido. Bueno, Lamberti que le devuelve algún comentario, ¿no? Al DT de Belgrano, Alfredo Berti. Sí. Cuando estaba en el piso recriminando la falta. Quizá le ha dicho algo el DT, el mandamás del conjunto pirata. Y Lamberti desde el piso que le hace así como la manito, como diciendo, bueno, puedes irte hacia cierto lugar, me parece que en esta correspondía a la amarilla. Está bien puesta. Sí, Hernán también ya se agarró hace un rato con Hernán Bernardelo. Hernán Lamberti, quiero decir, se agarró con Hernán Bernardelo porque entendió que Belgrano tendría que haber tenido una actitud más fair play en el momento que estaba Alfredo Ramírez tirado en el piso. Bueno, lo terminó, como vos decís, ¿no? Con la manito como diciendo, dale, dale, quedamos así. Bueno. Sí, ahí en el tumulto, Beghetti chocaba con el número 6, con Gastón Suso. Me parece que lo que recriminaba Lamberti no es una tarjeta un poquito más punzante que la amarilla, sino que la falta haya sido después de que haya soltado la pelota, justamente cuando no la tenía en su posición. Casi 1.900 dispositivos conectados en simultánea a la transmisión de Platense Lo Ancho. Gracias a todos ustedes. Por supuesto, hinchas de Platense, hinchas también del Pirata Cordobés, que ya nos han mandado mensajes que están prendidos a la transmisión. Por supuesto, nosotros transmitimos pasión. En este caso nos toca transmitirla para Platense, pero ustedes pueden también disfrutar de la calidad que ofrecemos, que le ofrecemos a los hinchas de Platense, también a los hinchas de nuestros rivales desde hace ya casi 9 años. Somos el primer medio partidario en realizar streaming a través de internet, así que es un gusto para nosotros que podamos llevarles hacia Córdoba o hacia todo el mundo la transmisión de su querido Pirata Cordobés. Bueno, no sé qué hacía Suso en el tumulto, porque justamente que se agarraba con Beghetti, que era el que estaba más eufórico en esa ronda, era Suso. Y Suso está molestado junto con Capazo. Sí. Así que a cuidarse en esa Platense. Creo que si es un poco vivo, Berti lo habrá mandado a Beghetti a luchar con los dos centrales para buscar una segunda tarjeta, ¿no? Y sí. Morgantini, linda la de Morgantini, media vuelta y después la tocó para Bochi. Bochi para Borrego, va Elías, la pincha Elías. Ay, le quedó corto el pase, era para Ramírez, era buena porque estaba solo el pelado. Arriba irá a buscarla Tito Noir con Infante. Vuelve al aire la pelota, falta para mí, ganaba. No, le cobró falta a Pato Pérez. Pato Pérez salta a cabecear, Bernardino no salta a cabecear. Y le cobra la falta, bueno, ahí la vemos en la repe. A ver, Agus, ¿qué te pareció? Yo te digo, a simple vista no me parece falta, ¿eh? No, porque no se apoya tampoco en el hombre de Belgrano. Bueno, en esta creo que quiso sacarse el problema de encima el árbitro del encuentro. Cuando se va la segunda, se viene la segunda variante en Belgrano de Córdoba. Se retira con la número 8 Martín Rivero. Ya veremos quién ingresa en su lugar. Cartel luminoso abajo. Doble cambio igual en Belgrano, ¿eh? Sí, sí, ya anunciamos el segundo. El segundo es 7x16. El primero 8x18. 18. Entonces entra Leonardo Sequeira. De buen desempeño en el partido por Copa Argentina, lo recordamos. Y sale con la número 7. Ricardo Noy. Ricardo Noy, tiro libre. Peligrosísimo en la primera etapa para que saque de Olivera. Ingresa en su lugar ese. ¿Cómo, perdón? El segundo cambio, Leonardo Sequeira. Perfecto. Bueno, tenemos todos los cambios agotados en la visita. Así es, estaba anotando. Discúlpeme, querido comentarista, que no lo pude seguir en esta. A ver si falla. Y aparte me mandaron dos cambios juntos. Tiene que anotar el relator, si no, después cómo se lo relata el partido. Dígame usted, si no. Va a haber que electronizarnos acá, ¿eh?
¿Me tengo que hacer una planilla electrónica, dice usted? Ya basta de papel y virome, por favor. Hay tiro libre para Belgrano. 28 minutos tenemos. Se vendrá una variante en Platense, una variante cantadísima en Platense. Ya se lo aviso, ¿eh? Me parece que será después del después de este tiro libre, perdón. Capazo por Iribarren, ¿no? Así parece. Vuelve nomás entonces Nahuel. La va a meter Lugo al área. Peligroso tiro libre que será para Belgrano. Va el Pirata. El centro de Lugo con Roca. Saca Ramírez de cabeza. Con todo irá a correr ahora Pérez. A ver si puede ganar. Mete el cuerpo y gana. Se la termina llevando Luján. Sigue Luján. Pasó muy bien Luján. La dejó encortada. Se anticipa. Muy bien. Gastó Suso para quedarse esa pelota. Hace rebotar. Excelente la pelota. Patricio Pérez que entró. Enérgico el número 16 de Platense. Sale Platense de manos y respira el marrón cuando se viene la segunda variante en el equipo de Fernando Ruiz. Te anunciamos la vuelta de Iribarren. Sale Capazo en su lugar. Ojo con este cambio, porque si bien está molestado y el que está más fino es Capazo, que está caminando al borde de la cornisa, es polémico, ¿no? Meter un central a falta de menos de 20 minutos para la finalización del encuentro. Y más con Iribarren, que viene largo el receso. Escuche las palmas, ¿no? Cuando entra Nahuel Iribarren. Ahí está. Quería que lo aproveche el hincha Platense y lo escuche. Se lo extrañaba Nahuel Iribarren. En el 11 titular de Platense, va Borrego, acelera Elías, no pasaba nada en esta, atento Yamil Pozzi, el pase al medio, Lamberti que no podía, el que se la lleva es Sequeira, gana muy bien Bochi, consigue la falta, sí señor, no, el árbitro retrotrae y se la da a Belgrano de Córdoba, bueno, ¿vos viste falta antes? Para aparte, pará, no, cobra en la mitad de la cancha, ni siquiera de Lamberti, anterior cobra, bueno, retrocedió bastante Pozzi en esta, ¿qué quiere que le diga? Barinaga, va Barinaga, mete el cuerpo a Bochi. Ganó Barinaga, se viene Belgrano, el centro al área, saca Suso, completa bien el 6 en esta, cabecea hacia atrás Bernardelo, casi le regala la pelota a Lucho Rossi, acelera Vázquez, la tiene el 2, agarra la lanza y va al área, con la pelota Almeida con el centro, viene pasado, no la puede bajar Beghetti, la va a sacar Borrego, sacó el día, patadón, ganó Pérez y tiene la contra Platense, espera que son 3 contra 3, se viene Pérez, por el otro lado espera Ramírez, a ver si ya lo ve, el cambio de frente para Ramírez, en el área se va a acercar Rossi, dale Platense, centro que viene para Rossi, arriba el cabezazo de Novillo, a no desperdiciar esta Platense, llega Bochi, no podía, la terminaba sacando Maximiliano Lugo, regalito para Patricio Pérez, Lamberti, el toque para Infante, 30 minutos y medio, a tranquilizar la pelota, Platense, a moverla un poco, Pérez, Lamberti, la pide Bochi, el balón es para el negro, no, el Iribarren, saca el negro, ya la tiene Nico Morgantini, ya la pide Ramírez, acelera rápido Nico, va Ramírez, la dejó de primera para Nico, en el espera el bicho, el centro que viene el área, ay, mira vos, le quedó largo el centro, era buena la intención, se había anticipado Rossi, ya le había ganado la carrera Novillo, lo vio Nico, pero el centro no fue preciso, por eso sale Belgrano, la tiene Bernardelo, el cambio de frente es para Juan Barinaga, Sequeira, Techera, perdón, el número 17. Barinaga, la tira larga, Barinaga. Arriba gana muy bien Infante. Le queda el rebote a Lamberti. Pasa Ramírez. La bocha es para él. Ya acelera Ramírez. Traba. Los dos durísimos, Los dos durísimos. Y creo que la peor parte se la lleva el hombre de Platense. No quedaron los dos doloridos, Malo el pase después del hombre de Belgrano. Será lateral para Platense. Y queda tendido Ramírez. Abajo y arriba lo tiene Ramírez. Sí, sí, señor. Pero fueron los dos males. Ahí la vemos, A ver. No, los dos. Van mal los dos, Déjeme decirlo. Van mal los dos. Si aquí tendría que haber sido falta, realmente terminaba siendo un pique porque no se puede cobrar una falta para ninguno de los dos. Se toma la cabeza. Choca arriba. Choca en la cabeza. Choca por eso, choca abajo y arriba, Ramírez, El cabezazo no lo vi. Me quedé viendo las piernas de ambos para entender si. A ver, si era cobrable la falta. Pero van los dos tan mal que me termino llevando de sorpresa el cabezazo. Después me lo aclara justamente Lucas Merlos, el operador técnico de las transmisiones de Platense Lancho, cuando se vendrá la tercera y última variante en Platense, ¿no? Bueno, no espero Ruiz. A ver si saca Ramírez o saca Rossi. Dos de los que veo más agotados quizá en este segundo tiempo. Me parece que es 8 por 15,
sacará Ramírez entonces. Y tiene toda la pinta porque quedó muy dolorido, ¿no? el número 8 de Platense. Sí, señor, 8 por 15. Bueno, priorizará entonces el mediocampo más para aguantar el partido y no tanto renovar la delantera con un Rossi casi extenuado. Primera participación en el 11 titular, completando, bueno, ahora de manera obligada los 90 minutos. Tremendo el golpe que se lleva Ramírez, ¿eh? Sí, la verdad que sí, sale... Bueno, justamente lo acompañaba recién, el que había chocado con él. No, no, era Almeida el que lo acompañaba, chocó con Novillo. Se vendrá entonces, ahora sí, la tercera y última variante en el equipo de Fernando Ruiz y la presenta el señor Agustín Trepiana. Bueno, entra Marcelo Vega en lugar del número 8, se retira Alfredo Ramírez. Tres cambios por equipo. Agotadas nomás las variantes. Entonces, para Platense. Dos de forma casi obligada para Ruiz. Sí, sí, señor. La de Bazán y esta de Ramírez. Y la de Iribarren te diría que también, porque capaz estaba amonestado, los dos centrales amonestados, no se quiso arriesgar. Puede ser, también se puede tomar como válido. Parte del juego, querido comentarista. Le digo, se tornó los últimos 10, 15 minutos, se tornó como en una meseta el partido. Muchos choques. Muy frenado. Muy frenado. Tuvo otro dinamismo durante los minutos restantes. Es decir, 60 minutos. La primera hora de juego. Tuvo otro dinamismo que lo fue perdiendo, obviamente. Lo tendrá presente Pozzi esto. Para ver si adiciona con una o con dos manos. Y ya veremos. La tiene Pérez. Quiere la contra Platense. A ver qué pasa en esta. Sigue Pérez. Pérez. Se la sacaron a Pérez. Engolosino hizo una de más. En esta el pibe. Se la termina llevando Bernardelo. El toque en cortado. Llega Sequeira. Va Sequeira. A ver qué pasa en esta. Vendrá el centro hacia el área. Rebota la pelota. En Gastón Suso habrá salida de manos. ¿Qué será para Belgrano o córner? Córner. Rossi, señor. Habrá tiro de esquina. Va a ser para Belgrano. Cristian Techera frente a la pelota. 35 minutos tenemos, a 10 del final estamos. Tendrá esta y será peligrosa el pirata. Va Techera nomás. Va a acariciar el zurdo. Centro de Techera, primer palo. Saca Lamberti justito, le digo. Justito se corre Lamberti. El toque hacia atrás. Lo complicó el toque hacia atrás. Se va a ir al córner, la pelota llega. Se va a ir al córner o no llegó. Al córner lo complicó Hernán Bernardelo a César Rigamonti. Chiflidos por doquier en Vicente López. Hay córner. De la nada hay córner para Platense. Bueno, se agradece de un córner a otro sin tocar la pelota. Hay que ver cuántas veces pasó esto, pero se agradece entonces este yerro de Hernán Bernardelo que nunca levantó la cabeza para ver dónde está ubicado Rigamonti. Y Platense que se comienza a tomar sus minutos, ¿no? Para ejecutar cada jugada, cada pelota parada en esta Lamberti. Con toda calma yendo al córner. En esta tiro de esquina para Platense a falta de poquito menos de 10 minutos más la adición quedará Yamil Pozzi para el encuentro. Centro que viene de Lamberti. ¡Cabezazo! Se pasó Rigamonti. Había falta, sí señor, claro, porque ya la había agarrado Rigamonti y se lo lleva puesto en esta. El hombre de Platense, hablamos de Gastón Suso, por eso hay tiro libre que será para Belgrano. Bueno, de donde quiera lo saca Rigamonti. La falta había sido en el área chica, termina sacando en el círculo, en la media luna del área grande. Sí, sí señor. Vázquez para Almeida, sale el 3. Va Almeida. Cerquita el bicho Rossi. La dejaron hacia el costado. Toca Belgrano ahora. El pase al medio, recibe Maximiliano Lugo. El cambio de frente para Ignacio Vázquez. Replegado ahora Platense, lo espera nomás a Belgrano. Sigue Vázquez. A ver qué hace Vázquez, rebota en Lamberti la pelota. Termina sacando hacia el costado Roberto Bocci, casi patinándose. Abra nuevo lateral para el Pirata. Ya lo hizo Barinaga. Ya recibe Vázquez. Jugó en cortada. Casi que le salió un pase. Pero primero para anticiparse. Estaba Juancito Infante. El rebote le va a caer a Bernardelo. No puede salir Platense ahora en 37. Lo tiene Cristian Almeida. Almeida. El toque hacia atrás. Otra vez para el arquero César Rigamonti. El pase era de Luján, claro. Recibe Bernardelo. Sale Belgrano. Maximiliano Lugo. Hugo Lugo, la devolución larga ahora para Techera. Llega primero Nahuel Iribarren para mandarla al lateral. Que será para el Pirata. 37 y medio tenemos. Ya lo hicieron en el lateral.
La pincharon para Almeida. Va Almeida. El que pica Techera. Sigue Almeida. Lo corre Marcelo Vega. El toque hacia atrás para Maximiliano Lugo. Sigue Lugo. Mete el centro Lugo. Lamberti con el pecho. Después le termina saliendo un cambio de carambola. No lo quiso hacer. Y una habilitación para Elías Borrego. Va Elías. Agarra la lanza. Elías. Quiere meter un caño. No le salió. Le va a quedar la pelota al hombre de Belgrano. Rapidito para Luján. No puede Borrego. Y tiene. Está Belgrano. El centro al área. Nahuel. Le barren. Saca la pelota y le pasa el peligro. Abrió Sequeira. La tiene Almeida. Es todo de Belgrano ahora en estos últimos minutos. Recibe Maximiliano Lugo. Centro de Lugo. Viene pasado. El cabezazo. Lo metieron en juego. Llega Lamberti. La saca Lamberti. Le queda Almeida. El remate al arco. Se armó el tole tole. No puede sacar la Borrego. A cualquier parte cobró falta el árbitro. A cualquier parte le pegaba Barinaga. Se lo lleva puesto Patricio Pérez. Hay tiro libre para Belgrano. Y bueno, cuando Platense se repliega pasan estas cosas. Acá pasó de todo en el área, que el cabezazo primero, luego esa que parecía penal, no lo reclama tanto el conjunto de Belgrano. El remate, otro nuevo rebote y en esta no es falta. Sí, no es falta. Sí, para mí falta, sí. Sí, y te digo, es una falta infantil porque estaba llegando en el aire el jugador de Belgrano. Para terminar la jugada y le terminan regalando este tiro libre que es casi como un penal con barrera frente al arco. Difícil tiro libre tiene de Olivera, parecido al que había disputado Neuer en la primera etapa y ha sabido responder muy bien Jorge, que ya de a poquito va teniendo dos o tres tapadas por partido, una de las figuras de los más regulares en este torneo. A ver cómo se desenvuelve esta jugada, tiro libre derechito, de frente al arco de Jorge Olivera. 39 minutos. Se desentiende Techera, le va a dar Almeida. O Luján, a ver quién le pega. Atento Platense en esta. Le quiere, me parece, pegar Vázquez. También una bomba. Mil hombres de Platense en la barrera. La orden de Yamil Pozzi. Almeida. Uy, 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 uy. Uy, Almeida, que se quita, que le pegó el número 3. Cargó la barra del cuadrado. Zurdazo con comba. Escuche, mire. Te digo. Más de uno lo habrá visto adentro de esa, ¿eh? En la Liniers, ¿cómo se habrá visto ese tiro libre? El número 3 de Cristian Almeida, que con la cara interna del pie izquierdo termina efectuando ese disparo que pasó muy cerquita del palo izquierdo defendido por Jorge de Olivera. Hubiera sido un baldazo a agua fría en 40 de esta segunda etapa. 5 más la edición de Pozzi. Y terminará el encuentro esta fecha número 6 aquí en el Estadio Ciudad Vicente López. Sí, señor, se cerrará la fecha número 6 de la Primera Nacional y se cerrará todo el fútbol argentino el día lunes. Con este partido, Infante con el lateral, Borrego que la peina, luchaba y no podía ganar el bicho Rossi. La terminaba sacando Barinaga. Arriba el pelotazo, uy, le roba al pase el asistente número 2, Maximiliano Castelli. Se la quiso dar a Infante, terminó quedando la misma pelota en juego. Ya la saca el hombre de Belgrano. E Infante sacará este lateral. 41 tenemos. A 4 del final estamos. Largo lateral de Infante. Lucha Rossi. Garrón, La deja al medio. Sí, señor. El árbitro no vio nada. Saca Lugo para Almeida. Será todo de Belgrano en estas últimas. Pelota larga para Techera. Lo corre Nico Morgantini. Va Techera. Centro de Techera. Saca el Ibarren. Saca el negro de cabeza. Recibe Novillo. Novillo lo corre con todo el bicho Rossi. Pase largo, autopase. En realidad largo la va a buscar Novillo. Saca y le barren igual. Se saca el peligro de encima. Pensé que se iba la pelota. Lucha Almeida. Llega y gana. Muy bien Nico Morgantini. En dos tiempos le salió un pase nomás. Marcelo Vega. Lindo toquecito. Devolución de Rossi. Al medio esa pelota para Pato Pérez. La tiene Patricio. A ver qué hace Patricio. Juega por un lado, va por el otro. No pasó nada en esta. La terminó perdiendo. Para eso viene Belgrano. Largo pelotazo al área para Sequeira. Gana Suso. Queda apoyando el balón, pone el cuerpo Nico, el que gana Luján, no pasa el peligro, ya la tiene Maxi Lugo, va Lugo, engancha a Lugo, quiere tirarle un caño, Nico no se lo comió ni por casualidad Nico Morgantini, y saca con este pelotazo, que no va a llegar para Rossi. Lucha Almeida, intenta Rossi, el toque hacia atrás para Ignacio Vázquez, 42 minutos, perdón, arriba al centro, queda boyando en el área la pelota, pedían una mano, era gol, pero había mano, sí señor, del hombre de Belgrano, no del que hace el gol, que es Leonardo Sequeira, sino de Pablo Beghetti cuando fue a recibir la pelota. Cuando la acomoda, sí señor, con el brazo la acomoda. Pensé que había sido de Beghetti la pasada, no había parecido. Toda la calidad para la media vuelta y ponerla al palo.
Está bien que estaba invalidado, pero la actitud, se levanta el movimiento, la gente, ¿eh? El gesto técnico del número de jugador de Belgrano ha sido extraordinaria. Bueno, la bajaba con la mano, pero hubiese tenido buen destino esa jugada. Bueno, Pozzi no está cobrando en estos últimos minutos los empujones a favor de Platense, ¿eh? Llamó la atención Pozzi, viene haciendo un buen partido. Las divididas últimas para Platense, como esta de recién, era falta. Era empujón de Vázquez y carga de Bernardelo. Y después ahí, ¿no? De nuevo la falta. Se ha complicado igual en estos últimos tramos de partido. Bueno, ahora cobra esta que... Tampoco era falta. Capaz que sí, pero era más falta la anterior, que quiero decir, ¿no? Difícil, ¿no? Cuando se hace así de friccionado el partido, cobrar una para cada lado, siempre se te van a quejar. Sí, lo agarra. En falta. Esta, sí, bueno, era... Han habido agarrones más grotescos que no se han sido cobrados. Y han habido otras más leves que sí lo han sido, pero es bastante parejo, me parece, Pozzi, en el encuentro. Lamberti, pelota al área para Rossi, mete el cuerpo a Rossi, a ver si llega el bicho. Ahí al arco, sí señor. Barinaga no terminaba cubriendo el bicho que intentaba, que metía la patita. 43-45 tenemos. Prepara el cartel luminoso, ¿eh? Sí señor, estése atento comentarista a ver cuánto más van a dar. Sale Novillo con la pelota. Ya la tiene Ignacio Vázquez. 44 minutos, perdón, vamos a entrar a jugar los últimos 60 segundos de la noche. Novillo, lo presiona el bicho Rossi. Sigue Novillo, regalito para Pérez, se va solo, a ver. Espere Hugo Borrego, Marcelo Vega. Es Marcelo Vega, se engolucinó Marcelo Vega, era para tenerlo un ratito ahí. Hay que aprovechar, Platense, 44-15 tenemos. Ya se levantará el cartel luminoso aquí Vicente López. La tiene Almeida. Juega Almeida al medio, ya la tiene Vázquez. Vázquez para Luján, el ex central Córdoba. Va Luján, sigue el 11, engancha a Luján, lo persigue Borrego. Sigue el... No, bueno, pero ¿qué hizo Bernardelo? No. Le metió una cortina de Vázquez, le metió Bernardelo. No, le falta. A Borrego, no, bueno, no fue falta. Lugo hacia el costado, la tiene Almeida. Almeida, regalito para Marcelo Vega, la tiene Nico Morgantini, saca Nico, largo pelotazo sin destino, perdido Platense en estos últimos minutos, tiempo cumplido aquí en Vicente López, veremos el cartel luminoso en andas en cualquier momento, 5 más, 6 más, hasta los 51 iremos aquí en Vicente López. Está bien, justificado, porque en el segundo tiempo se ha jugado poco y nada, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Te digo, la gente de la Liniers... Bajó corriendo automáticamente a recriminarle la decisión, pero creo que 6 es lógico, ¿eh? Se ha perdido mucho tiempo en este complemento. Arriba al centro al área, el remate al arco, era de la buen Luján. Lejos se va por arriba, parecía que se había desviado de la pelota. ¿Sabés que pide lo mismo Pablo Vegetti? Que se había ido de la pelota. Hay saque desde el arco que será para Platense en 45 y medio. Y así es como se va consumiendo el tiempo con una llegada de Belgrano. Restarán 5 minutos y monedas larguísimos para que Platense pueda llevar a cabo esta victoria parcial por 1-0 que tiene. ¿Gracias a quién? Gracias al bicho Rossi, quien ha marcado luego de una exquisita habilitación de Gonzalo Bazán, retirado, recordemos, por una molestia muscular. Con todo iba el bicho Rossi a luchar frente a Ignacio Vázquez. Ganaba este lateral el bicho nomás. Hay lateral que será para Platense. 46 minutos hasta los 51. Recordamos, iremos. 5 más tendremos que jugar aún. La va a sacar Infante. La pide Borrego. Pelota para Elías. Le pifió Elías. Llegó Pato. La ganó Patricio. Va Patricio. Pasa Infante. Traba Patricio. No puede Infante. Sequeira la pierde. Llega Borrego. Borrego se la termina. Para, era para Belgrano. Al revés, ¿no? ¿Eh? Bueno, me pareció lo mismo. Sí, sí. Sí, señor. El mismo aspecto que al comentarista. Ahí la vemos. A ver. Sí, sí, sí. Es de Borrego. Sí, para mí le pega a Borrego, sí señor. Infante, pelota para Pérez. No le queda a Borrego, revienta a Bernardelo. Arriba el pelotazo, devuelve Iribarren de cabeza, completa Infante. No llega para Elías la pelota. Arriba la saca Lamberti. Llega Rossi. Primero Vázquez se queda con esa pelota. Uy, Marcelo Vega, pelotazo arriba. Pelota para Techera. Va Techera. De Olivera. De Olivera, de Olivera, de Olivera. Jorge Di Olivera. Señoras y señores, señores y señores. Se llama el guardameta de Platense.
y el pique le jugó en contra al hombre de Belgrano, porque parecía que llegaba fácil esa pelota, pero una vez que tiene contacto con el piso, con este impecable césped que hay en el estadio Ciudad Vicente López, termina dándole una ventaja a Jorge Olivera, que salió bien atento. Y ahora Lamberti otra vez para ganar esta falta cometida por el 16, Maximiliano Lugo, ganando minutos, ganando segundos en estos 6 de adición. 3 y medio más quedarán para que Platense resguarde esta victoria, este 1-0 parcial con Belgrano. Tiro libre que hará ya el capitán de Platense, el número 5, Hernán Lamberti. La va a meter Hernán. Centro que viene de Hernán, viene pasado el centro, no termina siendo para Pérez porque de cabeza Juan Barinaga se anticipa. Abre lateral que será para Platense. 48 minutos tenemos, a 3 del final estamos. A través de Platense Arancho lo estás viviendo, esta intensa noche de Vicente López. Rossi, se le escapa la pelota al bicho. Será lateral para Belgrano. Ya lo va a hacer Juan Barinaga. Barinaga, para el arquero, para César Rigamonti. Lo presionará el bicho Rossi. Engancha a Rigamonti. Arriesgado, le digo lo del arquero. Rigamonti, arriba el pelotazo del 1. Techera, le pegan la mano de casualidad al hombre de Platense. ¿En la pierna fue? Todo pierna. Bien, excelente, mejor entonces. Arriba el negro, gana el negro. Habló Digi Barren, el regalito para Marcelo Vega. Y el toque para Patricio Pérez. A ver, Patito, bueno, más el 16. Ya lo ve, picar al bicho Rossi. Uy, terrible patada de atrás de Nahuel Luján. Se va a ganar la tarjeta amarilla, la tercera de su equipo, la quinta del partido. El tiro libre que será para Platense. Bien por Luján, encarando, hubiese descargado con Rossi y era al límite, ¿eh? Era buena la jugada de Pérez, que tenía, como bien decía, el pique del número 9 al vacío, bastante solo, pero justo cuando levantaba la cabeza lo veía al bicho picar al área defendida por César Rigamonti. Terminan bajándolo atrás y ganando una nueva tarjeta amarilla y este nuevo tiro libre que va a hacer Hernán Lamberti. A ver qué hace Hernán. 49 y medio tenemos. Hernán para Juan, hablo de Infante, y Juan nuevamente para Hernán. El que la aguanta era Borrego. La termina perdiendo en el pase. Sale con todo Belgrano ahora. A cortar rápido Platense. La tira larga a Lugo. No llega Vegetti. Se la queda el negro Iribarren. Y ven con todo Iribarren. Me vuelvo loco. ¿Por qué le va con la falta Iribarren? Si fue todo pelota. Inentendible, ¿eh? Bueno, amarilla para Iribarren. No lo entiendo. Va. A ver, la tenemos acá, mira. Ah, pasa que va con la pierna arriba. Bueno. Bueno. 50 minutos tenemos, 60 segundos finales, ahora sí, tendrá la última Belgrano y tendrá que sufrir Platense. Acariciará a Lugo al área. Va el arquero, va Rigamonti al área, porque es la última para Belgrano. La mete Lugo, el centro, el cabezazo, se fue cerquita, hubo un desvío en el hombre de Platense, hay córner, arco, saca del arco, pensé que marcaba córner el árbitro. 50 minutos y medio, 30 segundos para el final aquí en Vicente López, para el infarto, el final, 20 segundos finales, acomoda Jorge de Olivera, va a sacar Jorge, arriba vendrá el pelotazo del arquero del marrón. A 15 segundos del final estamos. Tremenda noche aquí en Vicente López. La orden de Yamil Pozzi. Saca Jorge de Olivera. Todavía no estamos en tiempo cumplido. Intenta Rossi, va con todo Borrego. Le queda Vega. La saca Vega cuando el árbitro dice que señoras y señores, ganó Platense. El equipo de Fernando Ruiz ganó el calamar, lo merecía, lo intentó Platense todo el partido, merecía por lo que pasó en Alvarado, porque le faltó esa cuota de este Platense que salió a jugar hoy, que salió con otra cara, que salió con otra intensidad, que salió con pasión, que quizás esa fue la cuota que le quedó a Platense desde Mar del Plata pendiente, y Platense sale hoy con un gran rival, déjeme decirlo, porque Belgrano hizo lo suyo, porque Belgrano tiene un gran nivel futbolístico, un gran nivel individual, y por eso esta victoria vale más que 3 puntos aquí en Vicente López. Ganó Platense 1-0. Qué triunfazo que se lleva Platense de esta noche ante un rival difícil, ante una racha difícil, ante una estadística adversa, porque Platense venía de no ganar en los últimos 3 encuentros. Belgrano venía ganando, venía en remontada justamente el conjunto dirigido por Alfredo Berti, y que con poquito
demostrado en las últimas dos jornadas, tanto con Guillermo Brown como con Alvarado, parecía que iba a tener este cruce y se le iba a complicar muchísimo contra uno de los apuntados a luchar los primeros puestos de este torneo. Hoy con un cambio de actitud, con un cambio de esquema, con muchas cosas a corregir y muchas cosas a fortalecer en este nuevo plantel de Fernando Ruiz, se ha llevado una victoria por 1-0, golazo de Gonzalo, bueno, perdón, medio gol de Gonzalo Bazán, claro. Medio gol del bicho Rossi. Extraordinaria la habilitación del número 11 para que Rossi la baje y defina con la pierna izquierda ante el arco de César Rigamonti. Platense ha sabido llevar a cabo un partido donde no ha sido menor el ingreso nuevamente del número 3 de Juan Infante, porque en el partido anterior no ha podido crear peligro por la banda opuesta a la de Nico Morgantini. Hoy ha tenido la opción con Infante y por eso ha sabido generar peligro por ambos costados. Ha jugado bien con Borrego por el medio, gran aparición del número 10 de Leli, quien ha sido acompañado muy bien por Alfredo Ramírez también, ¿por qué no? Y Bochy, que ha tenido un papel poquito más bajo, pero no ha desentonado en el mediocampo de Platense. Puntazos, tres puntazos se ha llevado, porque así se describe Platense de esta noche. Y creo que, más que los tres puntos, ha llevado varios infartos también, porque final de película con los dos centrales amonestados, el regreso de Iribarren, algunos cambios obligados, pero lo cierto es que Platense pudo llevar a cabo, no fue superado futbolísticamente por Belgrano, que ha tenido un gran partido también, no dejemos de destacar eso, pero el que se ha llevado los tres puntos, el que ha resguardado y el que ha vuelto el triunfo en casa es Platense, quien se vuelve a meter en zona de reducido, ahora en la cuarta posición del torneo. Bien, empezamos a bajar la presión de la transmisión, claro, mirando el gol del encuentro. El único gol, el verdadero golazo de esta tarde con el medio gol de Gonzalo Bazán, luego de esta gran habilitación que vamos a ver. Ahí está, mirá, la devolución de Lamberti, ahí está. ¡Tic! Ahí va. Tremenda pelota. Tremendo. Y la forma de bajar la pelota de Rossi. Con la derecha, con la derecha al revés y con dos jugadores encima. Se acomoda en dos pasos con la media vuelta ya dada. Zurdazo tremendo para cobrar, para decir que Platense ganó, que ganó merecidamente, porque está bien, Belgrano hizo lo suyo, claramente también mereció lo suyo Belgrano, pero hoy Platense ha sido un justo ganador y quizás queda a mano con esa cuota pendiente de Mar del Plata. Hoy Platense, bueno, dio una muestra de carácter que necesitaba el hincha. Hoy esa muestra de carácter, ¿sabes cuándo se dio? En el momento más chivo del partido, cuando uno de los dos tenía que poner el primera, apretar el acelerador, me parece que el que dijo, bueno, cuando estaban más trabadas las cosas, yo voy a hacer el que tome la rienda del partido. Me parece que esa fue la actitud de Platense en el momento más difícil, que fue promediando la primera etapa cuando había dos, tres claras por lado. Ahí fue cuando dijo Platense, me parece que esta noche me quedo yo los tres puntos. Así fue, ha ganado Platense. Ese te dejo con el saludo y el comentario final. Bien, vamos cerrando la transmisión. Excelente, gracias a todos. Más de 2.000 dispositivos en simultáneo tuvimos en la transmisión de Platense Lo Ancho. Hinchas de Platense, hinchas de Belgrano, hinchas del fútbol en general. Gracias a todos por la verdadera confianza que tienen sobre Platense Lo Ancho. Nos retiramos, nos reencontramos la semana que viene desde Caseros, porque Platense estará visitando a Estudiantes, al puntero indiscutido de la Primera Nacional. Nos vamos, nos reencontramos 20:30, nos reencontramos el lunes que viene, perdón, 20:40, media hora antes del partido. 21:10 está estipulado. Nosotros nos retiramos. Ganó Platense 1-0. Y qué linda, pero qué linda que la semana cuando gana Platense. Chao, gracias.